Amigos, buenas noches. Mi nombre es Carlos Calvo, como siempre digo, gracias a Dios y gracias a todos ustedes. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, ¿cómo están? Ante todo, quiero pedirle una disculpa a las damas cubanas que ven el canal por la palabra que dije anoche, cómo termina anoche. Así que ante todo, quiero pedirle disculpas. Así que hoy vamos a tener una directa o súper, con mucha información, con el doctor Gustavo León. ¿Quién mata a Carlos Morales de Céspedes? La vida verdadera de Carlos Morales de Céspedes, los momentos que pasó Carlos Morales de Céspedes. ¿Qué parte de lo que hemos vivido y seguimos viviendo los cubanos? Estas cosas que los cubanos seguimos viviendo. Hoy me entero que muere un gran amigo en la ciudad de Miami, el periodista, el locutor, presentador, escritor de televisión, mi amigo Tomás García Fusté. Tomás García Fusté acaba de fallecer a los 93 años en la ciudad de Miami. Y muchas veces compartí con Fusté en su programa en TV de Miami, desayunamos muchas veces, almorzábamos en ocasiones en el Versailles, el difunto Calixto Campo, ya está acompañando a nuestro amigo Calixto Campo, su esposa Felipe Val, también está acompañando Felipe Val, el señor Tomás García Fusté. La vida, el destino me puso en este exilio, al lado de hombres verdaderamente valerosos, hombres sin rencor y sin odio, anticomunista, y siempre me escuchaba como yo escuchaba sus anécdotas, siempre me respetó como yo también siempre lo respeté a Tomás García Fusté. Una de las voces más importantes desde ese exilio, por muchos años en Miami. Una voz autorizada, respetada. Y la vida me puso y conocí a estos hombres y mujeres del exilio histórico, del verdadero exilio. Y siempre Fusté creía en lo que yo decía. Por eso me invitaba a su programa. En las mañanas, me acuerdo, en televisión, en TV Miami. Allí por la pequeña Habana. Descansa en paz, amigo. Se fue otro cubano más. A los 93 años sin ver su Cuba libre. Otro cubano verdaderamente que quería ver a Cuba libre. Tomás García Fusté. Como lo conocíamos todos en Miami. Fusté. Y es García, pero el Fusté de su mamá parece que era fuerte. Dios te bendiga. Sé que estás ya en las puertas con el Señor. Fusté, fuiste digno. Cubano. Representante siempre a Cuba, representando a Cuba siempre y a los Estados Unidos. Descansa en paz, amigo, y condolencias para tu familia, tu esposa, tu familia. Recibe un abrazo hasta donde está el Señor y donde te encuentres ahora en otro mundo, en otro nivel. Un abrazo Fusté, en la distancia. Tu amigo Carlos Calvo. Estas son las historias y cómo la vida me puso a este tipo de personas como mi amigo Fusté. ¿Y tú crees que yo voy a hacerle caso a algunos payasos de poca monta y que tratan de, y es bueno, y yo claro soy público, pero fíjense que el otro día hice un corto, lo puso el editor, de López Obrador, donde mucho yo me burlo, no es que yo, alguien se está burlando de las mentiras de Obrador y yo lo subo. Y estuve viendo los comentarios de ese video y la mayoría son mexicanos de México, en México. Y me imagino que algunos por aquí, de la cuarta transformación. Pero un ataque feroz hacia mi persona. Yo nunca había visto y yo me meto en canales mexicanos. Ni oponente de López Obrador se le ha atacado tanto como me atacaron a mí la gente de la cuarta transformación.
Porque lo que dije en la entrevista y he dicho en las entrevistas en México, le ha dolido al grupo de López Obrador, le ha dolido a la Cuarta Transformación, porque lo hemos desnudado completamente. Le hemos dicho su verdad. Eso caló mucho en la Cuarta Transformación. Mi postura, cuando dije cómo iba a darle la condecoración a Canel y sentando a Canel el día de la independencia, y todas las entrevistas que me hicieron en México han tenido mucha repercusión y ha llegado al equipo de la Cuarta Transformación. Y yo nunca he visto a nadie oponente de López Obrador, canales, periodistas, solamente a Carlos López de Mola y a un servidor, a Carlos Calvo, son los que han atacado más el comité de la Cuarta Transformación. Es increíble. Nunca había visto eso. Vamos a entrar a nuestro amigo el doctor Gustavo León, que ya está ahí. De acuerdo. Gustavo, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bien. Cuéntame qué es la Cuarta Transformación, porque es un problema de ideología de género. Es un transformista. Bueno, parece que él tiene su... Él es un tipo que tiene el ego tan alto, doctor, bueno, que él puso la Cuarta Transformación. Usted sabe que en México hubo tres transformaciones, pero eso lo dice la historia. Las transformaciones de un país, lo dice la historia. Él no puede decir que lo que él está haciendo es una Cuarta Transformación, porque él todavía no ha pasado la historia en México. Y él piensa que es una transformación en México. Tuvo la última, fue la de Reforma. Y él quiere hacer la cuarta. Transformación que no ha surtido efecto ninguno, doctor. Hoy México está peor en muchos aspectos. Lo único que el tipo le regala, el tipo habla. Y como habla mucho y dice tantas mentiras, cuando tú repites tantas mentiras, eso lo decía, creo, el ideólogo de Hitler, ¿no? ¿Cómo decir? Una mentira... Que si tú repites una mentira constantemente, se convierte en cierta. Se convierte en cierta y las personas lo creen, doctor. Ah. Y estos socialistoides son así. Pero bueno, doctor, vamos a hablar de cosas y de hombres más gigantes de la historia, ¿no? Hombres que se merecen... Ayer me dijeron que estuvo usted fenomenal en la logia amazónica, hablando de para nosotros un titán también. El hombre que tuvo el valor de gritar aquel grito de la de Majagua, ¿no? El 10 de octubre. Uh-huh. Doctor, Carlos Manuel de Céspedes, los cubanos que nacimos con la revolución, con el comunismo de Castro, Castro siempre distorsionó la historia a su favor. ¿Y qué? ¿Quién era Carlos Manuel de Céspedes en sí? ¿Qué pasó en los grupos Juan Vice? Y lo dejó que todos se dieron cuenta al final, incluso el propio Calixto García, que fue uno de sus críticos mayores que tuvo en aquella época. Pero yo creo que todos, incluyendo, como te dije, el coronel Romagosa, definitivamente se dieron cuenta que cuando ese hombre cayó, había muerto la revolución. Y o sea, yo tengo hace años que conseguí, lo tengo conmigo, el diario de dedicatoria que la hija, Gloria de los Dolores, de su segundo matrimonio, esto hizo. Y te tengo que leer esto porque viene directo del diario, yo creo que tiene un valor excepcional. Es la última carta que él escribe a su señora Anita estando en Nueva York. Esa carta se la escribe, da la casualidad, un día como yo, el 10 de febrero, pero de 1874. Y él le dice, desde el 22 de enero vivo en una finca nueva llamada San Lorenzo. Se sitúa en medio de la sierra, maestra, a la orilla derecha de un brazo del río Contramaestre. Entonces, mi casita es bastante grande, de guano, bien cobijada, con buenas maderas. Tiene dos cuarticos pequeños, capaces, pero forrados de tabla y de palma y cedro. Y casi alrededor hay seis bohíos que están habitados. De suerte, dice él en aquella carta, que estamos muy acompañados. En mi cuarto tengo la hamaca, una mesita, escritorio, un banquito para ella, todo de cedro, mis maletas, armas, unos utensilios. Y raro es el día en que no hacemos o recibimos visitas a más o menos distancia. Todo el vecindario
me muestra mucho cariño. Dice él, en consideraciones y respeto, nada he perdido con la presidencia, porque donde quiera que voy, salvo lo oficial, soy acogido como antes. Ahora debe ser con más sinceridad y así lo agradezco mucho más. José Ignacio se marchó el día 5, ese es uno de sus ayudantes, en demanda del gobierno. Te diría que como ha sido intenso mi sentimiento al separarme de una persona a quien quiero como un hermano, si no fuera necesario añadir que de antemano me había preparado y reprimido. Ya estoy apercibido para el día que me llamen a Carlitos. Carlitos era el otro que lo acompañaba. Carlos Molo, la que moló y me dejen solo. Pero todas esas miserias darán en el yunque de mi alma y rebotarán a la cara de sus autores. ¿Habrían acaso de perseguirme solamente los españoles? Dice, faltaría aureola a mi corona de gloria si alguna he alcanzado sin las espías y las espinas de nuestros propios cubanos. Es una carta bien sencilla. Ella la recibió el 22 de enero en Nueva York y él se la escribió el 10 de febrero del 74, entendiendo que él muere el 27 de febrero de 1874 y nace el 18 de abril de 1819. Pero fíjate que aquello fue una pléyada de hombres muy especiales. En el 19 nace Carlos Manuel Céspedes. En el 21 nace Francisco Vicente Aguilera. En el 31 nace Calixto García. En el 36 Máximo Gómez. En el 41 Ignacio Aramonte. En el 43 Donato Mármol. En el 45 Antonio Maceo. En el 53 José Martí. En el 54 el gigante de la política, el hombre que siempre despreció el racismo en Cuba, el individuo de Sabanillas del Encomendador, el íntimo amigo de José Martí, que fue representante de la Cámara. O sea que cuando tú miras y te das cuenta de esa historia, de hecho estuvo en Francia, estudió en Francia, como estudiaron todos ellos, porque ellos pasaron por Francia prácticamente todos en su época. Pero ese muchacho que nace en el año 19, nace por supuesto en a orillas del río Cauto, el desembarco, la desembocadura del Guanacanayabo, que es un afluente del río y que de hecho termina por supuesto en el mar. Y por ahí entraban en aquella época, ciudad que se fundó en el 1513, entraban prácticamente todos los piratas, los corsarios, todas aquellas cosas de la época, Richardson, Girón, todos aquellos famosos piratas y corsarios de la época, aquellos que venían manejados por potencias extranjeras y venían a San Salvador y Bayamo, porque Bayamo era un individuo, una especie de, yo te diría que era como un arca de oro, muy rica, en muchos aspectos diferentes. Primero, en el equipo pensante que allí nació, porque su familia tenía dos cartas, era de Bayamo y era, por ejemplo, de Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe estaba su mamá, Francisca de Borja López del Castillo y Ramírez Aguilar. O sea que cuando tú te das cuenta, las campanitas, los apellidos tan completos que había mucho dinero en todo. Y este era Lucas, este por supuesto era Don Chucho, que era su padre, que a su vez, por supuesto, era esto López y del Castillo, por supuesto. Entonces, cuando tú miras lo que esta gente habían hecho, Céspedes del Castillo, Céspedes de López. Cuando tú miras lo que esta gente habían logrado, te das cuenta que vinieron de España vinieron a buscar economía. Cayeron una tierra bendita bendecida por el cielo. Hicieron su dinero, montaron sus centrales, crecieron, se desarrollaron y cuando tú viniste a ver eran multimillonarios. Y de verdad que tenían dinero sólido, no eran gente barata. Y en aquel marco de aquella casa, en la calle San Salvador de Bayamo, esto nace primogénito de Francisca de Borja y Don Chucho. ¿Y cuál era el nombre? Bueno, Carlos Manuel, porque ahí hubo Carlos Manuel, Pedro, esto Francisca Ladislao, todos, Manuel Ladislao, todos nacieron allí. Pero el que nos ocupa principalmente era Carlos Manuel de Céspedes y López del Castillo. Cuando estamos mirando la historia en el año de 1829,
ya Carlos Manuel despuntaba con 10 años, y una de las cosas que más movía al padre era la educación de su hijo. Como había, aquella era una época de, bueno, de piratas y corsarios, ladrones que entraban todos por el Golfo de Bacanayao, venían por río Cauta arriba y saqueaban la ciudad, pues había que meterse en el campo. Y entre las cosas que él pidió, y de hecho lo hizo muy bien, era que su hijo se convirtiera en un jinete porque había que meterse arriba de los caballos y entrar en el campo y huir cuando esta gente entraba, los piratas y los corsarios. Luego, por lo tanto, Carlos Manuel, desde que un muchacho muy joven, ya él practicaba esto, la equitación. Y además era bastante aguerrido en su forma de ser, un muchacho que no era muy alto, pero tenía un porte distinguido. Era un individuo de caché, como digo yo, que es un barniz de siglo, que viene de familia. No se compra con billetes ni se negocia por dinero. Eso viene de la casa. Entonces, este muchacho, en el año bueno, 1829, con 10 años de edad, porque había nacido en el 19, estudió en unas escuelas que se llaman la Escuela de Doña Isabelica, que era una señora del área que se enseñaba, las cosas básicas, las letras, las cosas importantes que un muchacho podía tener para después pasar más tarde al Instituto de los Dominicos. Y en el Instituto de los Dominicos, entre 1829 y 1832, aquel muchacho, pues, bueno, estudió prácticamente todo lo que tenía que ver, literatura, latinidad, filosofía, esto, a nombre de una serie de sacerdotes y frailes que lo enseñaron. Eran, por supuesto, crianzas bien católicas y bien cristianas. La mamá de Carlos Manuel era amiga, sin haber sido ella nacido en Bayamo, porque nació en Puerto Príncipe, en Camagüey. Se hizo muy amiga de la familia de José Antonio Saco. Y Carlos Manuel, que también conocía a Saco, porque también era bayamés, una de las cosas que más le impactaba era la cultura que Saco tenía. Y Saco lo habían, en su momento lo habían llamado, después de las enfermedades que tuvo Padre Varela, amigos de él, José Agustín Caballero, esto, Escobedo, todos aquellos famosos literatos y creadores de la cultura cubana que estaban entre unos en Carrobó y otros estaban en el Colegio San Ambrosio y San Carlos, lo llamaron para que dirigiera y estudi fuera uno de los profesores del colegio, del seminario conciliar de San Carlos y San Ambrosio. Seminario de cura, que pasó por varias etapas, incluyendo los jesuitas que estuvieron allí también. Pero obviamente lo que era la cátedra de la Constitución y las bases fundamentales para tú conseguir un bachillerato en leyes se daban muy bien allí, los profesores eran excelentes. Y para el año 1835, ya él tenía 16 años, lo mandan para La Habana. Y lo mandan para La Habana para que estudie, por supuesto. Y entonces el muchacho allí, no cabe la duda que hizo unas letras buenísimas, avanzó horrores. De hecho, fue testigo cuando aquello era Tacón ya, porque ya Dionisio Vives había cesado. Y Tacón había sido ministro plenipotenciario de España en Estados Unidos. O sea que venía había una especie de relación muy íntima entre España, la corona, los Estados Unidos, dentro del marco de la corona inglesa. Pues acuérdate que todo cuando aquello no había todavía la libertad, como ellos hubieran querido. Estamos hablando, esto, figura tú, 1830 y pico. Acuérdate que la guerra de independencia empezó en 1870 y pico. 66 a 76. La declaración de independencia fue un poquito después. Y cuando aquello, los años 60, también estaba México en las luchas intestinas por buscar su independencia y luchaba contra las tres coronas: España, Inglaterra y Francia. Esto, y aquello era un tormento, que después tuvo que luchar con los Estados Unidos, con sus negocios, sus negociaciones, las pérdidas de territorio, las concesiones que hizo España con Estados Unidos, entregando un territorio que no le correspondía. ¿Cuántas veces vamos a oír esa palabra? Entregar un territorio que no le corresponde. Dentro de todo eso estamos hablando de algo que vamos a tener que tocar después hoy, porque tú no puedes regalar un territorio que no es tuyo. Pero bueno, eso se conoció como la resolución o la enmienda Balfour, que la manejó un individuo en el año 17, el año 17 después, 29 de septiembre de 1917, después de la terminación de la Primera Guerra Mundial, y la negoció con una familia muy poderosa de Inglaterra que se llamaba Sir George Rothschild, que fueron los individuos que manejaban el gobierno y el gabinete de la corona inglesa. Pero llegaremos a esa. Déjame quedarme con ellos porque estoy mirando a Carlos Manuel. Y cuando yo le estaba dando vuelta a esto, pues yo creo que tiene un valor excepcional esto,
Carlos Manuel ve como tacón, acusando que Sacco estaba inflamando las mentes de los muchachos jóvenes, como sucede aquí también, esto, pero inflamación buena, no mala, como la de aquí. Esto decide botar a Sacco y deportarlo para España. Eso impactó mucho, no solamente a propio Carlos Manuel, sino que impactó también a Rafael María de Mendive, que fue un admirador y estudiante también de San Ambrosio y San Carlos y San Ambrosio, que fue después el profesor de José Martín. Entonces, la historia cuenta que para el año de 1838 ya él había terminado su bachillerato de leyes. Pero Cuba tiene una universidad que se había fundado en 1728 con sus cátedras y habían determinado de que no podían dar doctorados de algunas carreras, no de todas, pero de algunas carreras. Esas había que irlas a estudiar a España, porque sobre todo la carrera de Derecho, porque con eso se visualizaban las leyes y se controlaban los diputados, las academias y todas aquellas cosas. El caso es que él, no pensando en aquello todavía, se queda más o menos unos meses en La Habana, se va de pasantía a un consultorio de abogados, pero su padre lo manda a buscar y él llega en el año 39 a la ciudad de Bayamo, San Salvador de Bayamo. Cuando él llega a Bayamo, se enamora de una prima que se llamaba María del Carmen Céspedes y López del Castillo, porque fíjate que era prima por los dos lados, por el padre y por la madre. Se enamora de ella. Y claro, como tiene 39, pero todavía no ha llegado el 18 de abril, se enamora de ella, se quiere casar en el año 39 y necesita un permiso de los padres, porque no tenía todavía los 20 años. Nació en el 19. En el 39 todavía no tenía, antes del 18 de abril le da. Y obviamente pues los padres le dan el permiso para casarse, se casa y tuvo tres hijos, Carlos Manuel, Oscar y una niña. La niña murió, pobrecita. Y de hecho Oscar también murió después. Pero Carlos Manuel fue el que le duró, de Céspedes y Céspedes, porque todos eran Céspedes y Céspedes. En 1840, y estando él trabajando en par de fincas que tenía el padre, decide el padre que tiene que terminar su carrera de derecho. Entonces no lo puede dejar allí, tiene que mandarlo fuera de Cuba. Entonces, ¿por qué no? No hay nada mejor que, bueno, vete a España y termina lo que has hecho aquí para que te den tu doctorado en derecho y te regresas a España. Ya que el hombre se fue para España. Cuando llega a España en el año 1840. Estando en España, por supuesto, se matricula en la Escuela de Derecho de la Universidad de Barcelona. Termina su carrera de Derecho. Por supuesto, tenía un bachillerato con muy buenas notas. Y ese muchacho, pues, termina siendo abogado, que se registra más tarde como abogado diputado de las Cortes Españolas. Y se hace diputado allí en Madrid, pero tiene algo que lo conecta mucho con Barcelona, y en Barcelona estaban cuando aquello, la lucha intestina entre Espartero, la reina y toda aquella historia, con problemas de las coronas, número uno, de los dos tipos de corona que había en España, la república que venían haciendo, porque la primera república fue en 1879. Obviamente, la segunda fue la española, que muere en el año 36, viene la guerra, y la tercera república viene después. Y así se fue dividiendo. Pero entonces, claro, había una constitución en España que ya había nacido, que era la Constitución de Cádiz, que nació en 1812. Y todos tenían la ilusión de que con aquella Constitución de 1812 pudiera quizás mirar el pueblo de Cuba una serie de cambios que pudieran mejorar las circunstancias de lo que estaba pasando. Había una serie de cubanos que, algunos estando en España y otros desde Cuba y algunos en Nueva York, tenían unos un pensamiento anexionista. Y a partir del año 1837, con el fracaso de la Junta de Información de Primera Línea, que la lleva a cabo un individuo buenísimo, de hecho ahí estaba José Antonio Saco, ahí estaba Morales Lemus, ahí estaba Santos Suárez, ellos consideran y creen que había posibilidad de crear una especie de autonomismo. Y entonces nace el Partido Autonomista en el año 37, estando él en España, que después se convierte en Partido Liberal
cuando el Pacto de San Juan, el 10 de febrero de 1878. Pero, por supuesto, ya Carlos Manuel había muerto en el 74. A él no le alcanza, pero sí entiende lo que está pasando con el Partido Autonomista, porque el Partido Autonomista lo que estaba buscando era cierta autonomía, pero continuar bajo la corona española, mientras que otro grupo de hombres estaban buscando la anexión al territorio norteamericano para ser una bandera más de los Estados Unidos, porque los intereses económicos, la oligarquía y la prepotencia del billete y de los negocios que España tenía con criollos ya nacidos en Cuba, de familia cubana, pero que tenían en los campos, no solamente en los campos de azúcar, sino en los campos de tabaco, pues ya era importante, producto de los estancos de tabaco, de negociar con los Estados Unidos, y ellos veían que se ganaba dinero porque el consumo era muy bueno, y obviamente, ¿por qué no hacer negocio con aquellos con los que podemos tener mucho dinero? Y lo que menos les preocupaba a ellos era buscar la libertad o la soberanía independiente. La soberanía nacional no era el problema de ellos. El problema de ellos era la transición lo más pacífica posible para negociar con el enemigo en aquel momento, que ya eran los norteamericanos, y con los otros enemigos, que ya eran también los españoles. Me suena a las transiciones que vemos aquí en negociaciones económicas, porque la historia se sigue repitiendo todas las veces. Cambian los ejecutores, pero el mensaje sigue siendo el mismo con otros partidos. Pero lo curioso es que Carlos Manuel, con las broncas intestinas, conoce a Juan Prim. Juan Prim lo nombra capitán de milicias catalanas. En aquellas famosas milicias catalanas se pone en la famosa toma de Reus. Reus fue prácticamente un fracaso. Ganó aquella pelea, esto en aquel momento Espartero. Tuvieron que salir huyendo. ¿Y por dónde se va él? En el año 45 se va por el norte, por el puerto de Havre. Entonces iban todos prácticamente para Francia. Pero Carlos Manuel, a diferencia de Martí, José Antonio Saco, Juan Alberto Gómez, el grupo de gente, no le interesaba tampoco quedarse mucho en Francia. Lo que pasó por ahí fueron momentos limitados, porque le interesaba mucho Inglaterra. Él quería hablar inglés, por supuesto, y de hecho dominó el idioma inglés. Tan es así que él llegó a negociar con O'Keeley, que fue el periodista del New York Times, que lo fue a entrevistar en 1873 a regañadientes del gobierno español, previo a la expulsión de él de la presidencia de Weimar, para entender qué clase de hombre era Carlos Manuel de Céspedes y López del Castillo. Y escribió un trabajo maravilloso en aquel famoso reporte que él hizo. Pues entonces él hablaba inglés perfectamente bien y le dijo, "What can I do for you? How can I help you?" Le dijo a Keeley. Cuando él está en Inglaterra, conoce una serie de amigos que son influyentes. Entre ellos conoce lo que tenía que ver con la batalla de Hastings, que se produjo en Inglaterra, por supuesto. Y los miembros del ejército, coroneles, lo invitaron a una cacería de zorras, la cual participó y, como él era buen jinete, pues todavía quedó aún mejor. De allí compartió con los museos, con los campos de Hastings y, por supuesto, viajó por el resto de Europa, donde él pudo coleccionar una cantidad de nombres de libros, de literatura y algún que otro idioma que ya él manejaba a través de su cultura personal. Para el año 1848 ya él regresa a la ciudad de Bayamo. Cuando él regresa a Bayamo, él se da cuenta que en el año 1847 había habido un descalabro en Bayamo. ¿Por qué? Porque nuestro amigo Narciso López, que tenía una posición bien interesante, había creado la conspiración de la mina de la Rosa cubana. Y las conspiraciones en Cuba habían venido desde el año 1809. Primero la de Infante, que hizo la famosa constitución antes que la constitución de Cádiz, y después todas las demás constituciones, incluyendo... ¿Tuvimos constitución primero que Cádiz, doctor? Sí, sí, claro que sí, 1809. Se llamó la constitución de Infante, que de hecho no solamente fue una constitución, sino que fue una conspiración. Y la hizo estando Infante en Venezuela, huyendo de la corona española. Entonces, Cádiz vino el 12, que después no tuvo mucha ascendencia. Y no servía mucho porque en realidad no respondía a los intereses de las colonias, que tenían sus quejas muy profundas y válidas con respecto a la metrópoli. Pero en este caso, Carlos Manuel, esto se ve íntimamente
comprometido con aquella famosa conspiración de la mina de Rosa Cubana, que fue un descalabro total y fue una desgracia, porque la entregó esto, un sacerdote de una señora que le cuenta sobre la conspiración en una especie de confesión, y el cura pues se le va con los miembros del ejército español, y esto pues hace que esto se produzca el descalabro que tú sabes, que después más tarde Narciso López desembarca en el año 1850, el 19 de mayo, en Ciudad Bandera, y finalmente muere después, en 1851, en su desembarco, y lo mata en el 1 de septiembre del 51, en el Garroteville. El creador de la bandera cubana, ¿no? Narciso López. Ese fue el creador de la bandera cubana. Que de hecho, el otro día, era que yo estaba dudoso, porque yo te dije a ti que tú me hablaste de que cuándo fue que se hizo por primera vez el himno nacional cubano. Entonces, yo te dije los años 40 y pico porque no estaba muy seguro. Pero yo lo busqué para poderlo fijar. Y lo fijé con Crazy Glue. Y se escribió el 27 de marzo de 1848. Lo escribió Carlos Manuel Céspedes, por supuesto. Y la letra. Pedro Figueredo. Sí, claro, de Pedro Figueredo. Y la música de Carlos Manuel. Oh, ¿era músico Carlos Manuel? Sí, no, como que no. Bueno, él hizo la Vallamesa. La Vallamesa, ¿verdad que sí? Obviamente, cuando estamos hablando de un hombre, estamos hablando de un hombre con una cultura excepcional. Y Carlos Manuel, ese 27 de marzo de 1848, hacen el himno nacional cubano, que finalmente se toca por primera vez en el Tedeum, en la ciudad de Bayamo, cuando la toma de Bayamo. 1822, porque el 20, entre el 18 y el 20 es el sitio de la ciudad. Capitula la ciudad y finalmente ellos toman completamente la ciudad en el día el 22. Pero bueno, como quiera que sea, estaba más o menos cerca de lo que estábamos hablando. Me refiero al 20 o al 22. Pero si nosotros miramos todo lo que está pasando, Carlos Manuel tiene problemas con Narciso López, cae preso, matan a Ramón Pintó, que era un catalán conspirador también, independiente del ajusticiamiento que hicieron con el grupo de Agüero y Agüero, con el grupo de ¿cómo se llama esto? Betancur Cisnero, esto, que de hecho los decapitaron, Armentero, perdón. O sea que a toda esa gente los decapitaron y los mataron por una conspiración que surgió básicamente de Camagüey. Y el catalán, pues por supuesto, lo ajustician también. Al año 51, él cae preso. Los españoles prenden a Carlos Manuel Céspedes. Cae preso dos veces. Cae en el 49, que nunca se registró muy bien. Y en el 51, lo tiraron en Santiago de Cuba, en un barco que se llamaba Soberano, que era un remanente de la batalla de Trafalgar española, que la ganaron los españoles, de hecho. Y aquel barco de la batalla de Trafalgar se utilizó como una especie de navío prisión. Y ahí tiraban en aquel navío, tiraban a los cubanos y a las personas que querían prender, sacarlo de circulación. Y ahí estuvo Carlos Manuel de Céspedes hasta el año 1855. Pero entendiendo, 52 de hecho, salió, después tuvo que irse de nuevo para Manzanillo huyendo por otras conspiraciones. Pero cuando lo miramos a él, nos damos cuenta que en su llegada a la ciudad de Bayamo, se va a Manzanillo y las cosas que hace fueron maravillosas. Número uno, él crea la Filarmónica de Manzanillo y crea también la Filarmónica de Bayamo, que estaba más o menos hecha y estaba medio trabajada por una serie de sociedades, incluyendo la Sociedad de Amigos, de Hermanos de Amigos del País, Económica de Amigos del País, que era una sociedad puramente anexionista, obviamente. Igual que lo fueron todos ellos en un principio, hasta que se fueron dando cuenta. Y después creó la Filarmónica de Manzanillo, que más que una filarmónica era un sitio donde se podía entrar, estudiar, hacer literatura, escribir libros, discutir. Y allí él vertió prácticamente toda la biblioteca tan maravillosa que había traído de sus viajes por Europa. Pero además, a petición del pueblo, se convirtió en abogado de síndicos. ¿Quién eran los síndicos para aquella época? Chicos, los negros, esclavos. Entonces él se convirtió en defender a los negros esclavos de los abusos que les estaban haciendo. Su padre compra otro central más, mientras que Carlos Manuel Céspedes, que había nacido en el año 21, tenía prácticamente una historia paralela con él y comienza sus primeras conspiraciones
en el año de 1864, mucho antes que la empezara nadie. Conspiraciones que hacen, por supuesto, no solamente con Calixto García, Donato Marmo, sino también con Perucho Figueredo, esto con Marcano, con una serie de patriotas que después, más tarde, fueron generales y lucharon en la Guerra de Independencia, como en el caso, por ejemplo, del propio Donato Mármol, que peleó y se fajó y discutió con Carlos Manuel de Céspedes en lo que se llamó la rebelión de Tacajó, un sitio pequeño que no tenía mucho valor, pero lo hizo porque cuando Carlos Manuel fracasa, él y Francisco Vicente Aguilera en la toma de Bayamo y pierden en Cauto y Saladillo, por supuesto, después de la pérdida del Hato de Yara, el propio Donato Mármol, molesto con lo que había pasado, hace una rebelión, siendo el segundo Donato Mármol en aquella época, nuestro amigo Máximo Gómez. O sea que Máximo Gómez estaba bajo las órdenes, bueno, Máximo Gómez, Calixto García, perdóname, esto, Antonio Maceo, toda esa gente estuvieron bajo las órdenes de Donato Mármol, que fue hasta cierto punto el encargado del segundo batallón del batallón Cuba, esto en la zona de Oriente. Y curiosamente, él nació en el 1903, pero tú sabes qué día nació, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, por eso me es fácil acordarme, porque ese fue el día en que nace nuestro amigo Donato Mármol, que muere por una fiebre horrorosa que le dio después de una de las batallas, la salida del Cocal del Olimpo, que le dio, de hecho, no era en esa batalla, pero más tarde cogió de tomar el agua de sucia de la porquería, pues cogió viruela y la viruela lo mató con una fiebre horrorosa y no pudo terminar lo que él entendía que iba a ser la invasión esto de Guantánamo. Entonces, cuando Carlos Manuel de Céspedes entiende y ve que está conspirando con Francisco Maceo Osorio, entre otros, Francisco Vicente Aguilera, se empieza a preocupar. El hijo de Francisco Vicente, en unas cartas que escribe, en unas notas que pone, dijo que su papá no le había avisado a Carlos Manuel, porque entendía que Carlos Manuel era un individuo fuerte de carácter, un liderazgo muy, muy sólido, y era un individuo con mucha personalidad, y él no quería chocar con él. Entonces comienzan a hacer una serie de comunicaciones y a fundar logias, que fueron las bases, las logias masónicas, que llevaron a cabo prácticamente aquella revolución que más tarde culmina en el 68. ¿Y cuáles fueron las logias? Fueron tres. Tínima, número 4, que es la de Camagüey. Francisco Vicente Aguilera, verdadero maestro de Estrella Tropical número 19 en Bayamo, y Carlos Manuel Céspedes en la logia Buena Fe de Manzanillo. Y cada uno, que todos eran masones, se ponen a trabajar en sus logias y comienzan una serie de conspiraciones que, cuando fracasa la segunda junta de información en 1867 y entendiendo ellos de que se estaba por producir el levantamiento de Puerto Rico con antelación al levantamiento del 10 de octubre. Puerto Rico fue el 23 de septiembre de 1868 con Mariana Bracetti y Ramón Emeterio Betanzi y otros bravos más de Puerto Rico. Pues ellos se dieron a la tarea de que si no conspiramos, nos quedamos atrasados y va a ser tanta la bronca en el otro lado que no vamos a poder tener los recursos que necesitamos. Lo que más molestaba de todo aquello era el momento de comenzar aquella revolución. Pero para eso dividieron una serie de fincas que ellos se reunían en Ingenios. Rancho de los Caletones, Finca Muñoz, Finca del Rosario y San Miguel de Rompe. Siendo el primero, creo que fue San Miguel de Rompe, después Rosario, después Muñoz, después Rosario y después Rancho de los Caletones. Y esas cuatro reuniones que terminan prácticamente al final de septiembre, con los primeros días del mes de octubre de 1868, una vez fracasada la Junta de Información, donde no le dieron prácticamente a Cuba ningún tipo de ventaja, ni le dieron tampoco ninguna alternativa de crear una especie de autonomismo, a los cuales los norteamericanos no querían, porque obviamente si los cubanos logran el autonomismo, dejan de luchar contra los españoles, ellos que estaban viendo lo que estaba pasando, España se hubiera solidificado más en Cuba, y a la larga, por supuesto, los americanos no hubieran tenido la oportunidad de negociar con los españoles lo que hicieron para poder después entrar en Cuba, como lo hicieron más tarde, después de la resolución conjunta, en el año 1897. Entonces, cuando todo esto está pasando, Urdaeta era el gobernador de Bayamo.
yo entiendo que las delaciones, el seguir las reuniones, todo lo que estaba pasando, todas las luchas que estaban ya organizándose en la ciudad de La Habana, el problema de esto, los voluntarios, la lucha del Ersundi, todo aquello se fue acumulando y los españoles se pusieron uyuyu y empezaron a traer hombres y armas para poder controlar lo que ellos pensaban, porque tenían una inteligencia muy bien hecha. El gobierno español, este español no era bobo tampoco. España está luchando desde el siglo II, el siglo III, esto, Carlos Calvo. Lucharon prácticamente con todo el mundo y de hecho con los sarracenos, que digo yo, los musulmanes, lucharon durante no sé cuántos años. Estuvieron dominados por 840 años y después, por supuesto, en el año 1492 los expulsaron con batallas enormes y pudieron recuperar el territorio y la península española. Luego, a mí me da la menor duda de que esta gente sabía lo que estaban haciendo desde el punto de vista militar y era gente muy capacitada. Y tenían astilleros navales, posiblemente mucho mejores que los que tenían los norteamericanos. Y lo tenían desde a tiempo de antaño, porque vinieron todas las batallas de Lepanto, Trafalgar y todo lo demás, donde la Armada Española, esto en Lepanto, acabó con la Armada Inglesa. Y por eso es la historia del Manco Lepanto, que es Cervantes, que escribió su libro El Quijote de la Mancha. Entonces, cuando tú estás mirando todo esto, tú entiendes que era un ejército organizado y era un ejército que tenía dinero, poder, y además había vaciado la mayor parte de la República Nuestra de América del Sur. Se había llevado todo el oro, la plata y todos los minerales, y con eso, tú sabes, habían adquirido una profundidad económica enorme que les valía a ellos para poder enfrentar cualquier guerra. Y lo único que ellos no querían perder era la llave del Golfo, era la entrada al Golfo y la comunicación entre el norte y el sur y la cercanía al gobierno norteamericano. En aquel momento no era gobierno, a los norteamericanos, que ya estaba perfilándose porque ya estaban en la guerra de secesión. Y era Ulysses S. Grant el que estaba manejando las repúblicas norteamericanas, si le queremos llamar república, en aquella época. Por supuesto, el 10 de octubre del 68, después de todas las especificaciones que te acabo de hablar, la persecución que le montan a Carlos Manuel Céspedes, la amenaza que le hacen a Carlos Manuel Céspedes de ponerlo bajo prisión y prenderlo, hacen que un sobrino de él coja del propio telegrafista la noticia de que le habían dado la orden Lersundi a Urdaeta para que prendiera a Carlos Manuel y lo pusiera bajo su mando. Te tengo que leer, y tengo que parar aquí porque, y así lo hice anoche, tengo una nota muy interesante, después seguimos. Pero okay, hay una pregunta que me hicieron una persona. ¿El alzamiento no fue porque Carlos Manuel estaba quebrado? No. Ok, ya. Te voy a explicar después. Ya. Okay. Mira, obviamente todos querían seguir moliendo azúcar y negociando con los americanos. Camagüey, sobre todo, las zonas llaneras. No así un grupo de hombres donde estaban la zona del ejército oriental. Pero te tengo que llamar y leer esto, porque yo creo que esto es una primicia de alguien que me mandó esto. Me lo mandó hace mucho tiempo, Carlos. Yo lo tenía aquí conmigo. Aquí está, mira. Esto es lo único que te voy a leer, pero bueno. Bueno, además de la carta que te leí. Estimado doctor León, este pedacito de historia lo escribió mi tía, doctora Adolfina Cosío Esturo, para la familia. Ella se graduó de la Universidad de La Habana como doctora en pedagogía y basó su tesis en el comienzo de nuestra guerra de los 10 años. Se radicó en su pueblo, Medialuna, Oriente, donde fue directora de la Escuela Superior, la cual a propósito llevaba el nombre de Carlos Manuel de Céspedes. Cucha Cosío, como era conocida, forjó en ese pueblecito tanto fervientes patriotas como habitantes tenía Medialuna y fue reverenciada por todos los que la conocieron. Le advierto que muchas veces le oí comentar a mi padre, quien era médico de Medialuna y cuñado de mi tía Adolfina, que era una mujer muy apasionada. Mucho después se presentó a oposiciones y ganó un puesto de maestra en Santiago de Cuba y decidió estudiar griego en la Universidad de Oriente, y cuando la catedrática enfermó, ella pasó de alumna a ocupar su puesto. Le refiero a esto para dar una idea del calibre de la autora de estas páginas, que un día nos dedicó al resto de la familia y que tituló Historias y leyenda de la familia Cosío Céspedes, en honor a su padre, mi abuelo materno, Carlos Manuel Pedro de Céspedes, que era en realidad el hermano de Carlos Manuel. Un comentario final
que le da crédito a aquella opinión de mi padre. Mi querida tía se convirtió en revolucionaria, la única de toda la familia. Bueno, siempre estuvo suscrita a Time y Life y pocos fueron los libros que no leyó. De hecho, estas líneas con apuro porque mañana nos vamos de viaje. Ya tengo muchos cabos que atar. Esto me lo mandaron el año 21. Es un verdadero placer oírlo por radio y espero que resulte interesante este grito de Viva Cuba Libre del 9 de octubre del 68. También le añadí una página donde mi tía cuenta sobre el Virginius y la entrevista del capitán inglés con el gobernador de Santiago de Cuba. ¿Cuál es el mensaje de esta señora, de la señora, por supuesto, Cosío Esturo? Te voy a dar la parte más importante, porque tiene unas cuantas páginas, no tenemos el tiempo de hacerlo. Dice él, muchas veces he pensado en doña Francisca de Borja del Castillo, haciendo su vida de gran señora en la casona palaciega de la calle del Salvador, porque ahí es donde nació Carlos Manuel Céspedes y su hermano, su tío, su abuelo también, rodeada de esclavos que competían para satisfacer sus más ligeros caprichos. Y me he preguntado qué hubiera sentido en su corazón de madre si hubiera podido asomarse al espejo de la embajadora a ver el destino que esperaba a sus hijos y hubiera visto a Carlos Manuel, el hijo en quien seguramente cifró sus esperanzas maternales, víctima de la indiferencia y desidia que aquellos mismos, por quienes sacrificó todo, perseguido como una fiera a través de las malezas de San Lorenzo, a Pedro, su Benjamín, afrontando el piquete de fusilamiento, a Borjita, su única hija, mujer de exquisito refinamiento y corazón generoso, ganándose la vida penosamente en el destierro, en Jamaica, y muriendo allí en la pobreza y el desamparo. Cuando comenzaron las conspiraciones del 10 de febrero y la jefatura del movimiento pasó de las manos prudentes, pero indecisas. Miren qué interesante la historia de esta señora, ¿no? Catedrática, una mujer con una competencia y además con la facilidad de todos los libros y toda la historia. Prudentes, pero indecisas, de Aguilera a las audaces de Carlos Manuel, este se propuso iniciar el movimiento en los terrenos abruptos y lejanos de la hacienda de Macaca. El levantamiento de la de Majagua fue una improvisación hija de las circunstancias, al librarse orden de prisión contra Carlos Manuel, como te dije. Y no sé cómo a los historiadores no les ha llamado la atención la total falta de preparación del movimiento de la de Majagua, la falta de armas, el puñado de hombres, la peligrosa vecindad de la ciudad de Manzanillo, la bandera improvisada por Cambula con pedazos de tela de distinta procedencia. En cambio, en la caridad de Macaca había 400 hombres, más o menos armados, bajo las órdenes de Pedro de Céspedes. Y hasta la bandera estaba preparada, cosida por las manos de Adolfina, la hija mayor de Pedro. Reclama la señora, este es el contexto de esta carta, de que por alguna razón los historiadores se quedaron el 10 de octubre con el grito de Yara, quizás por la figura tan impresionante y las características tan honrosas que el Carlos Manuel de Céspedes, y no el levantamiento en medio de Macaca que hizo su hermano con 400 hombres un día antes, el 9 de octubre de 1868. ¡Wow! La historia no me dio esto. Te traigo esto porque es importante. Es parte de una historia muy bonita. Yo no le quito ni a uno ni a otro. Yo creo que los dos fueron excepcionales. Pedro de Céspedes murió en el fusilamiento con el desembarco del Virginio. En 70, ahí murió Bembeta, famoso Barona. Ahí murió esto. Ahí murió tanta gente. Eso fue el famoso barco que salió de Estados Unidos, lo entregaron. Después cambiaron la bandera, le pusieron la bandera americana y quitaron la bandera cubana. Y aún así los metieron en Santiago de Cuba y los fusilaron como perros. Esto fueron cosas desastrosas. Y además fueron bajezas. Fue el fusilamiento de estos hombres en el Virginio. Y de hecho, Pedro de Céspedes, que regresa a Cuba para morir en el Virginio, muere tuberculoso. Estaba tuberculoso. Y obviamente la gente le dijo que no desembarcara, pero él necesariamente tenía que ir a Cuba y tenía que morir en Cuba. Calvo, le pregunto si Carlos Manuel nació en Cuba, porque en un programa anoche escuché que él y José Martí eran criollos, no eran criollos sino españoles. Bueno, a ver. Bueno, cuando hablas de historia. No, es bonito porque obviamente no este señor no sabe la historia, no se la enseñaron. Claro. Calle de Paula, número 102, claro, cerca del Paseo de Roncalli,
donde este termina y se abre la Bahía de La Habana. Ahí nace José Julián Martí Pérez el 28 de enero del 53 en la calle de Paula. Y Carlos Manuel en la casita de San Salvador el 18 de abril de 1819. Nacieron en Cuba los dos. Lo que pasa es que Cuba no tenía nacionalidad. Nosotros no somos cubanos de nacimiento hasta que se establece la Constitución de 1901 y se crea la nacionalidad cubana. Mientras tanto, eran criollos, hijos de españoles, nacidos en Cuba. Fíjate, pero qué distorsión de la historia, ¿no? Yo con mayor respeto, el que quiera saber la historia, Macy Loma, cuando tú quieras saber la historia, los miércoles, con Gustavo León, porque hay cada personaje por ahí que da miedo. Yo te entiendo, pero no los culpo porque son personas que no tuvieron la oportunidad que tuve yo, como todo en la vida, ¿no? Y de hecho, muchos de los compañeros míos tampoco les interesa y ni se apasionan como me apasiono yo por la historia de Cuba. Muchos de ellos la tienen, pero limitada, lo que cogieron en bachillerato y los que fueron compañeros míos. Lo que pasa es que yo me senté después a estudiar de verdad la historia de los historiadores, de los que escribieron el libro. Porque, por ejemplo, este libro que yo te estoy contando es el libro que escribió un individuo que se llamó Herminio Portel Vilar. Yo te diría que es uno de los mejores historiadores. Ahí estaba Castellanos, Zaragoza, el otro, ¿cómo se llama esto? Ross, estaba. Bueno, habían varios que escribieron sobre la vida de Carlos Manuel Céspedes. Pero el gigante, que es Herminio Portel Vilar, la primera edición fue en el año 30. Y lo hicieron, lo publicaron, como te dije, creo que comenté contigo hoy, en el editorial Espasacalpa, que se había mudado de Cuba a España también y había abierto allí, en el Paseo José Martín, frente a la Biblioteca Nacional, había abierto una editorial. Aquella editorial después se repitió en el año 1932. Claro, estamos dentro del gobierno de Machado. Y, por supuesto, Gloria de los Dolores, la hija, no pudo escribir sus memorias hasta que su hermano se lo permitió después que dejó la presidencia en 1934, producto del golpe del 4 de septiembre de Fulgencio Batista y del gobierno revolucionario. Y entonces Carlos Manuel Céspedes, que no nació en Cuba, Carlos Manuel Céspedes y Quesada. También están hablando de ese Carlos Manuel de Céspedes. Ok, ese de Carlos Manuel Céspedes nace en Nueva York con su hija Gloria de los Dolores, porque Anita salió de Cuba embarazada y Carlos Manuel no se entera hasta que después se lo cuenta Rafael, el hermano del que fue jefe del ejército en Cuba, Manuel de Quesada, que había estado con Benito Juárez y con Santos Cilias peleando en contra de los enemigos a favor de México. Es verdad. Esto es historia, pero bueno, vamos a coger por otro lado para no perder el hilo de lo que estamos hablando. Me quedé en que Carlos Manuel, por supuesto, bueno, viene el levantamiento, como tú viste, el 9 y el 10. Él se va hacia el Hato de Yara, le da la libertad a los esclavos. Y esta es una de las cosas que reclaman las personas cuando lo ofenden y lo eliminan de la Constitución de Weimar. Eso fue un golpe de Estado. Vamos a estar claros. Nosotros siempre hemos vivido con los golpes de Estado, de uno y de otro. Esto ha sido de sus propios hermanos, ¿no? Y, por supuesto, negociado. Y yo voy a decirte algo que a lo mejor... A mí, Carlos, me equivoco y me puedo equivocar, pero yo especulando pienso que ese golpe de Estado se negoció con los miembros de la constituyente de Weimar entre individuos que algunos tenían los oídos de los españoles que después negocian el Pacto del San Juan, porque todos terminan siendo miembros del Pacto del San Juan y traicionando los principios de la Revolución del 68. ¿Ok? Entonces, yo creo que hay algo que facilita la destitución de Carlos Manuel de Céspedes y López del Castillo. Salen a la guerra. Cauto, Saladillo, pierden en el Hato de Yara. Esto, como tú sabes, se rodean a Bayamo. Lo controlan de una manera tal que capitula. Pero mira, cuando capitula Bayamo, la gente que estaba adentro, estaban todos atormentados porque no sabía quiénes eran los que estaban capitulando Bayamo. Ahí entraron varias personas. 600 hombres vinieron con Francisco Vicente Aguilera, bloquearon todas las zonas de Iguaní y evitaron de que los españoles vinieran con sus fuerzas militares, por supuesto, para hacerle daño a la Revolución del 68, que había fracasado en Yara, pero ya habían continuado hasta el final y Donato Mármol se le une con otros bravos más, incluyendo Máximo Gómez. Cae Bayamo, él se proclama capitán general de los ejércitos cubanos. ¿Y qué es lo que sucede cuando él pasa, cuando él hace eso? Él era un individuo tan brillante, era un individuo tan estratega y era un hombre que era un abogado. Que el otro abogado que estaba opuesto y que siempre tuvo problemas personales con él, que se llamó el mayor
Ignacio Agramonte y Loynaz, desde Camagüey, se está dando cuenta de lo que está pasando y se levanta en noviembre 4 en Las Clavellinas, en el río Las Clavellinas, en Camagüey, para comenzar su guerra de independencia. Por supuesto, en aquel momento habían tres secciones, ¿no? Oriente, Centro y Occidente. Pero ¿qué es lo que íbamos a hacer con esas secciones? Íbamos a terminar dispersos uno por otro, ¿no? Entonces, obviamente, Honorato del Castillo, Fernández Cavada, el propio Quesada, Guerra, Pérez Cisneros, Sábado Cisneros Betancourt, Estrada Palma, todos estos hombres que eran parte de, de este negocio, de esta componenda, Francisco Vicente Aguilera, que acompañó, por supuesto, a Céspedes, se reunieron. Y en la reunión nace la idea de crear una constitución. ¿Por qué la constitución? Bueno, porque había que darle algo que en realidad nunca se ejerció. Tenían que darle los tres poderes, cosa que no tuvo nunca. Y encima de eso, como lo dijo Carlos Manuel, nunca tuve la oportunidad de tener los tres poderes, porque obviamente el presidente no mandaba. Y para eso, Salvador Cisneros Betancourt y el propio Ignacio Agramonte inteligentemente le dieron al presidente de la Cámara, no al presidente de la República de Guaymaro, el poder de quitar al presidente y quitar al jefe del ejército. Fíjate que todo está muy bien pensado. ¿Qué es lo que había detrás de eso? Bueno, un movimiento autonomista muy grande también y un movimiento anexionista. Tan es así que días antes de que se produjese lo que se conoció como Guaymaro, que fue el 10 de abril de 1869, ya entrada la guerra, ya Las Villas estaba en guerra también, no cabe la menor duda de que ellos se reúnen para crear una petición que fuera a la Cámara que se iba a reunir, que eran como 19 hombres, y que esa Cámara aceptara la anexión, que se considerara. Y de hecho lo pidieron después de haberse reunido la Cámara, para que ellos también hicieran esa moción. Carlos Manuel siempre al principio no estaba muy seguro. Él nunca en realidad, yo te diría que lo decide a él no ser en ningún momento anexionista, es observar después la actitud que tuvo aquella Cámara y las negociaciones que quisieron hacerse a espaldas de los que eran patriotas y estaban en el campo de batalla. Wow. Esa es una parte histórica que Herminio Portavilar la cuenta muy bien. Las conspiraciones que hicieron a espaldas de Carlos Manuel de Céspedes. Pero te tengo que decir a ti que Agramonte, entendiendo a Carlos Manuel en un momento determinado, se da cuenta de que él no es la persona para seguir la lucha con el propio Carlos Manuel. Y que considera de que él podía pactar con él y hacer una lucha que de verdad tuviera sentido, a ver si podían lograr la libertad de Cuba, porque obviamente tenían hombres, estaban llegando armas, no las que quisieran, la mayor parte terminaban en el mar, la otra mitad las confiscaban los norteamericanos, que nunca le dieron el derecho a la beligerancia, y las otras se le entregaban a los ingleses, que tampoco lo querían, y los ingleses a los españoles. O sea que todo era una trama de mentiras y traiciones, donde aquellos hombres fueron gigantes de la manera que pudieron hacer una revolución como fue la Revolución de Yara. Para el año 1870, las circunstancias eran bastante diferentes y obviamente ya no se llevaban bien. Lo primero que hicieron fue darle la presidencia a Carlos Manuel para quitarle la posición de jefe máximo general del Ejército de Libertador. ¿Y a quién se la dieron? Pues trajeron a Manuel de Quesada, de México. Ya habían bajado ellos hacia Camagüey. Los Quesada eran de Camagüey. Quesada y Loynaz eran de Camagüey. Y por supuesto, ellos llegan a Camagüey. Ignacio Agramonte se da cuenta que eran individuos de la zona de donde es él. Y obviamente no tuvo menos que darle la jefatura al ejército. Eran generales, habían peleado en México, eran individuos con experiencia militar. ¿A quién mejor? Carlos Manuel no puso pero en aquel momento. Se sintió en el pretérito. Pero ¿cómo se toma esa decisión de Agramonte? ¿Por qué Agramonte? Bueno, porque Agramonte era el amigo de la familia de Quesada. Era el individuo que había prácticamente nacido con él. Sí, pero ¿por qué influye? ¿Por qué influye Agramonte en la Asamblea de Weimar? Porque fue el creador de ella. O sea, él fue en Agramonte nació en realidad la parte legal de aquella famosa asamblea. Sí, que era abogado. Pero todos los demás lo acompañaron, porque había muchos abogados también ahí. Y obviamente todos estaban en contra de quién. De Carlos Manuel. Wow. Bueno, ahí no tenía él no tenía nadie a favor, hermano. Mira, ni siquiera Vicente García después que aparece en el potaje. Al principio lo hunde y después va. Acuérdate que ahí vino la sedición de Lagunas de Varona, que no tiene que ver ya con Carlos Manuel.
y por supuesto vienen las rebeliones, que tampoco tienen que ver con Carlos Manuel. Esto es una detrás de otra. El famoso fracaso de ¿cómo se llama esto? De Victoria Lastuna. Todo eso en realidad no le toca a Carlos Manuel porque ya estaba muerto. Pero todo eso es producto de la soberbia de un grupo de hombres. Entonces, en este caso, ellos deciden, la Cámara se reúne y dice, vamos a poner a recomendaciones. Vamos a poner a Manuel de Quesada y lo pone jefe del ejército. Jordán era el que estaba antes. Pero Jordán había sido un fracaso. Con ese fue que chocó también Donato Mármol. Y chocaron los que estaban en aquel momento, en aquella época, porque esto, Modesto Mora, Modesto Díaz, Marcano, esto, eran miembros del comienzo de aquella revolución, del 68. Viene el Manuel de Quesada y llama a Carlos Manuel a su casa y lo invita a comer. Ana dice, está bien, yo voy allá, voy a estarme contigo. Y cuando llega, se encuentra con Ana, la hermana de Manuel. Y se enamora de Anita. Y Anita se enamora de él. Pero, por supuesto, de aquella muchachita que vivía en cuna de oro, en trajes de olán fino, en zapatos de seda, esto en una casa poderosa económicamente, de ahí termina en un bohío, huyendo con el marido, dando tumbo y pariendo a destiempos. Que de hecho, en el año 68, al comienzo, antes de romper la guerra de independencia, muere María del Carmen de Céspedes y Céspedes, la primera señora de Carlos Manuel, su prima. Entonces, obviamente, se queda viudo, por eso conoce después a Ana de Quesada y se desposa con Ana de Quesada y entra a formar parte de la familia Céspedes Quesada, que es una unidad muy buena porque el cuñado y él empezaron a llevarse bien y Rafael, que era el otro hermano, porque eran Manuel y Rafael, esto habían pedido a los dos, uno había sido mayor general y el otro era general de brigada, y eran gente capacitada en la guerra. ¿Qué sucede? Que Manuel de Quesada se da cuenta que la Cámara mandaba más que el presidente. Él no entendía aquello. El presidente no podía dar órdenes ninguna. La Cámara venía y clausuraba las órdenes de Carlos Manuel con la amenaza de que en cualquier momento te sacamos. Y comienza desde el año 1871 las amenazas a Carlos Manuel de Céspedes de sacarlo de sitio. Sobre todo después de que él está maltratado porque el caballero de Roda le prende a su hijo Oscar de ese primer matrimonio y le pide que a cambio de que él deje las armas y renuncie a su posición, le devuelve a su hijo Oscar. Y él le dice, todos los cubanos son mis hijos, disponga usted de él también. Fusilan a Oscar y por eso la República de Cuba conoce a Carlos Manuel como el padre de la patria. Lo mismo pasó tres veces antes, la historia se repite, Guzmán el Bueno en España y por supuesto el coronel Moscardó en la toma del Alcázar de Toledo, que todos hacen la misma decisión y no se entregan al enemigo, a su hijo, y por eso se los ejecutan. Y Carlos Manuel sufrió mucho con aquello, pero era un individuo, yo te diría que era un individuo incólume y era una persona totalmente honesta y era vertical en sus principios. En el año 70 que eso pasa, él está destruido. Las batallas que se producen en aquel año todavía caminan desde la trocha de Trujillo-Almorón hasta la famosa invasión desde Baraguá hasta Manta, que no se logró hasta demasiado más tarde, pero que la quiso hacer Máximo Gómez con aquel grupo de hombres. En el año 71, con todos los problemas que tenía, Carlos Manuel Céspedes no estaba seguro con su mujer Anita. Tenía miedo que la secuestraran. Estaban andando de tumbo en tumbo en cuanto sitio había. Cogió enfermedades, cogió pulmonía, cogió de todo. Tuvo que meterse y esconderse en Palenque, que era donde se metían los negros cimarrones, que eran los que estaban huyendo porque eran rebeldes de la finca de sus capataces y se metían dentro de los palenques, que era donde dormían y se escondían. Y ahí también pasó Anita alguna que otra noche. Entonces nace la historia, que yo tengo el libro ahí y la estaba leyendo hace como un mes, estuve leyendo la historia de Juan Clemente Cené. Juan Clemente Cené era un individuo excepcional, era un historiador, además era un poeta y un escritor excepcional. Juan Clemente Cené está en Nueva York y consigue un salvoconducto del gobierno español para ir a Cuba. Tú dirías, cualquiera que en este momento estamos en guerra, todavía no ha venido el Sanjón, no hay ningún pacto de transición, no hay pacto de paz entre los dos grupos, no hay entrada y salida de Cuba, como puede ser en este momento. Aquellos que entran y salen tienen un salvoconducto o simplemente son bien vistos por el enemigo para venir a la diáspora y después pueden regresar, porque en realidad no son contrarios
Y yo digo esto en alta voz, no por ofender a nadie, sino porque eso luce de esa manera. Y la historia, historia se repite. Entonces, no, que nadie tiene que sentir ofendido. Es como uno se siente y yo lo expongo para que la gente lo analice. Personas importantes que entran y salen, como Juan Clemente Zenea, viene con Sambo Conducto y entra en la República de Cuba, se pone en contacto con los grupos de acción que estaban en el campo en aquel momento, cerca de los campamentos militares de la villa, y le ofrece a Carlos Manuel de Céspedes, saliendo de los potreros de Lázaro López, que él podía sacarle a Anita de Cuba en un cañonero inglés. Entonces, Carlos Manuel dice, bueno, yo no mejor momento que este no lo hay. Yo te la doy para que tú saques a mi mujer. Y Carmita, digo, Anita se fue con calma, con tranquilidad, con Juan Clemente Zenea, sin saber que tenía un salvoconducto español. ¿Para qué el salvoconducto? No lo sé. ¿Sería para identificar las tropas enemigas, las tropas nuestras? No lo sé. ¿Sería para decir dónde estaba Carlos Manuel? No lo sé. ¿Sería para poder entregar a los generales cubanos? Tampoco lo sé. La finca, que originalmente era la base fundamental de todos ellos, dentro del marco de la Constitución de Guaymaro, estaba en La Somanta, donde se produce la destitución de nuestro amigo Carlos Manuel en Bijagual. Pero aquel cuadro histórico me da la impresión de que fue un fracaso, porque el propio Juan Clemente Zenea la lleva a la costa, pero no para un cañonero inglés, sino para un cañonero español. Ana, que se da cuenta, se le revira a Juan Clemente Zenea, se va de allí y cae presa, después prisionera, dentro de una finca que supuestamente todo el mundo pensaba que era Bembeta, que era Francisco Barona. Y al caer preso, Lersundi la manda a buscar a La Habana. La llevan a La Habana, al Palacio de los Capitanes Generales, porque ella oye en una conversación a Juan Clemente Zenea hablando con el alcalde de Camagüey, de la villa, perdón, de la de Puerto Príncipe, lo que posiblemente era bueno de que ella se entregara para que Carlos Manuel Céspedes pudiera esto parar esta lucha, porque era una lucha. Este es el comentario que salió en todos los rotativos de la época y entre todos sus amigos. Hay un libro que lo desmiente después, que es La vida de Juan Clemente Zenea. Yo no lo pongo ni a favor ni en duda, pero lo cuento tal y como yo lo estudié. Entonces, Anita llega ante Lersundi y Lersundi le dice, bueno, señora, mire, yo quiero que usted me entregue a su marido, porque si me entrega a su marido, aquí no pasa más nada. Yo la dejo salir de Cuba, se va con su marido, con su esposo. Esto le prometemos que le guardamos la vida a él también y a la familia de él. Y entonces Anita le dijo, jamás entregaré a mi marido y jamás mi marido se va a entregar a ninguno de ustedes. Y entonces le dijo, no se preocupe, señora, ya habrá algún cubano que me lo entregue. ¡Wow! No, son palabras textuales de Lersundi. También, wow. también es así que quien entrega a Carlos Manuel es Brígido Verdecia, que era montero de la finca de Salvador Cisneros Betancur y se convierte en uno de los punteros de la avanzada en San Lorenzo cuando muere en aquel momento Carlos Manuel Céspedes. ¡Wow, doctor! Obviamente, Anita la sacan, bueno, por supuesto aquello se acaba, la sueltan porque no tienen por qué dejarla más expresa allí, se monta en otro cañonero inglés, se va y termina en Nueva York. Y en Nueva York es que le manda a decir, estoy embarazada. Entonces, como está embarazada, le nacen estos dos muchachos. Le nace Carlos Manuel de Céspedes y Quesada y Gloria de los Dolores Céspedes y Quesada. Y los nietos que tuvieron después. Esa gente sí nació en Nueva York. Ese Carlos Manuel es de Nueva York y Gloria de los Dolores es de Nueva York. Entonces, Carlos Manuel, triste con todo lo que estaba pasando, lo recoge por sorpresa que el 25 de agosto de 1871 fusilan en los fosos, en el patio de los Laureles, Foso de los Laureles de la Cabaña, por traidor. Fusilan los españoles. O sea que obviamente, fíjate por qué lo fusilan, por traidor. Fusilan a Juan Clemente Zenea. El mismo año que el 27 de noviembre fusilan a los estudiantes de medicina, porque todo lo que había pasado ya en la cena del Louvre, todo aquel problema del Teatro Villanueva, todos los insultos, todo el juicio de ellos, los voluntarios en la calle, la prisión de Martí, ya Martí estaba en España, estaba viviendo en España, ya Martí se había hecho masón. O sea, cuando tú miras todo este cuadro y tú lo armas como un rompecabezas, te das cuenta que los españoles y los voluntarios estaban odiosos del criollo cubano y odiosos de los que estaban luchando en la manigua cubana. Entre el 72 y el 73 existen una serie de luchas intestinas entre la Cámara y, por supuesto, Carlos Manuel Céspedes. Pero además, ¿a quién tienen que quitarle primero? A su cuñado, que era el jefe del ejército.
Entonces destituyen a Manuel de Quesada. Y cuando lo destituyen, Carlos Manuel Céspedes recibe la visita de él y él le dice: ciudadano presidente, esté de por seguro que con mi destitución comienza el trámite de la destitución suya. Y entonces Carlos Manuel le dice: bueno, pero ¿por qué? Dice: tenga por seguro que ya el trámite comenzó. El trabajo para destituirlo le falta poco. Y le faltó poco en realidad, porque el año 73 fue clásico por dos razones. Porque el único que aguantaba, y de hecho había habido una lucha enorme entre Ignacio Agramonte y Carlos Manuel. Se habían retado a duelo, Carlos. Pero también es porque se retan a duelo. Hay una serie de órdenes que Carlos Manuel quiere dar, como ya ha sido militar, es un hombre estratega y sabía lo que estaba hablando, a Ignacio Agramonte, sobre todo después del rescate de Sanguilí. Y te estoy hablando en el propio Camagüey. Y Carlos Manuel, Ignacio Agramonte, molesto por todo aquello, tú sabes, se faja con Carlos Manuel y destituyen a Ignacio Agramonte de jefe de la zona camagüeyana. Se la dan primero a otro y después más tarde se la dan a Máximo Gómez, que no iba a funcionar. De hecho, se la dieron a Fernández Cavada, a Fernández Cavada, correcto. Y después se la dan a Máximo Gómez. Pero obviamente aquello no iba a funcionar, los camagüeyanos respondían a Ignacio Agramonte. Entonces, Ignacio, ¿qué hizo Carlos Manuel Céspedes? Se fue, miró a la Junta de Nueva York y utilizó para eso a Francisco Vicente Aguilera, que era para él el ministro de Relaciones Exteriores de la Cámara. Pero era su amigo, no era el vicepresidente, era su amigo. Y le dice: oye, vete a la Junta de Nueva York, que es la que da el dinero para todo lo que estamos haciendo aquí, y dile que no le manden más dinero a Ignacio Agramonte porque ya no es el general en jefe del ejército camagüeyano. Yo le voy a que le den de mi pecunio personal el sueldo que le corresponde. Wow. Cuando Agramonte recibe esa noticia, le digo que él no quería caridad de nadie. Y le digo: eso me lo va a decir usted aquí o cuando usted quiera fuera. Y entonces Agramonte y Carlos Manuel quedan en un duelo a muerte para cuando terminara la revolución y Cuba fuera libre y soberana. Pero no puede, porque le revuelven a dar el mando militar. Y en aquel proceso de regresar al mando militar en las llanuras de Himawayú, el 11 de mayo de 1873 cayó el Bayardo. Y al caer el Bayardo, cae la única persona que podía en la Cámara influenciar para que volvieran a reconstruir y a darle de nuevo por otros 4 o 5 años más la presidencia a Carlos Manuel de Céspedes. Porque los que quedaban lo querían eliminar. Por eso es que el día 25 de octubre de 1874 se reúnen en Bijahual aquellos hombres para decidir lo que van a hacer con Carlos Manuel, el cual estaba sentado en su finca de gobierno en La Somanta, mientras que el gobierno pide que el pueblo decida. ¿Pero quién era el pueblo, Carlos? Vamos a estar claros en esto. El pueblo que decidiría y que la Cámara dice que iba a seguir, los militares, Carlos. Porque no había pueblo, Carlos. Bueno, como la historia se repite, doctor. Bueno, Carlos, los militares. Entonces los militares que dijeron, vamos a destituir a Carlos Manuel. Oye, cuando empezaron a oír las cosas, y los problemas, y todos los chismes, y toda la maldad y la insidia de aquel gigante. Porque era un gigante, era un hombre digno, era un hombre fiero, era un hombre que fue fiel, que perdió a su hijo, era un hombre que sabía de la revolución, que sacó a su mujer, que no podía saber de ella, que no podía comunicarse. Era un individuo que estaba en la manigua todo el tiempo. Era un hombre tan digno y tan honesto que debería haber sido el presidente por el tiempo que le quedaba. Pero la Cámara lo quería eliminar. ¿Y quiénes en la Cámara lo querían eliminar? Mira, Estrada Palma, Guerra, Quesada, Pérez Trujillo, el otro, ¿cómo se mete? Salvador Cisnero Betancur. Querían salir de él. Cada uno tenía una cosa diferente que decir, incluyendo la traición, cosa incorrecta. Entonces, el 27 de octubre, Calixto García se le acerca, porque Calixto García quería salir de él también. ¿También? Pero fíjate, quería salir de él. Y sin embargo, cuando él sale de la reunión con él, porque vienen los emisarios a decirle que la Cámara decidió destituirte, y dice él: ¿de quién van a poner? Dice: no, Marqués de Santa Lucía, que fue transitorio. Fue transitorio por las guerras y las luchas de Vicente García, el León de Santa Rita.
de Victoria Lastuna, que le tenía tan mala voluntad a Salvador Cienero Betancourt que hicieron que pusieran a otros céspedes. Pero lo curioso es que cogieron y sacaron a este hombre del medio. Vino, por supuesto, Salvador Cienero Betancourt. Cuando le dio a Salvador Cienero Betancourt, dice él, concho, pero ese hombre lleva tanto tiempo detrás de la presidencia. Entonces viene la famosa historia, ¿no? Dice el propio Calixto García, bajo sus órdenes estaba el general Antonio Maceo y Máximo Gómez. El máximo jefe en aquel momento era Calixto García Íñiguez. Y entonces le dice Calixto García, mira, Carlos Manuel, digo, imagino que esta fue la conversación. El libro la escribe muy bonita, ¿no? Pero obviamente, si este tipo quiere ser presidente, déjalo que sea presidente. Sácalo donde está y déjalo que sea presidente. ¿A qué te recuerda eso? Batista. Claro que sí. La historia se repite. Claro, claro. Claro, el presidente de la República en aquel momento, en el año 38, le dijo a Grau, chico, ¿te molesta tanto Batista como general? Y después le dijo, Grau le dijo, sobremanera, dice, déjalo que se quite el traje. Vístelo de presidente y después tú lo coges 4 años más tarde. Claro, esa parte no salía, esa parte no es parte de la primera parte de la conversación de ellos. Pero cuando él sale y se reúne con todos sus patriotas afuera, Calixto García, todos en realidad dicen, han hecho el error más grande y ha muerto la República de Weimar. Eso lo dijo Romagosa, el coronel Romagosa. Ahí fue el fallo de la revolución, doctor. Acabaron, sacándolo a él. Y con la muerte de Agramonte, murió la República del 68. A mí no me cabe la menor duda que esa es la razón principal. Después tuvo 5 presidentes. Hasta el último que le enterró, que fue Vicente García. Pero entonces cuando sale, se va a ver a Francisco Maceo Osorio. Le dice, mira, Francisco, yo necesito, como tú eres ministro de defensa, lo que fuera, esto, yo quiero que me des un salvoconducto para ir a ver a mi mujer y mis hijos. Y ella dijo, sí, como que no, vete para allá, para San Lorenzo, y yo te mando el salvoconducto. ¿Tú se lo mandaste? Para allá, para la sierra. Sí, nadie se lo mandó. Lo dejaron allá arriba y nadie le dio el salvoconducto y todos esperaron a la muerte de Carlos Manuel de Céspedes. Le quitaron las escoltas, ¿verdad? Le quitaron todo, hasta el caballo que se llamaba Telémaco. De hecho, él se sentaba a jugar ajedrez todos los días. Siempre hubo, cuando estaban haciendo la finca Vijagual, la deliberación, él estaba sentado en la somanta con sus amigos jugando ajedrez. Luego, era un ajedrecista impresionante. Cuando él se va a San Lorenzo, se lleva a su equipo de ajedrez, pero se lo monta, se lo al forja de un mulo, que lo subieron hasta allá arriba, hasta el San Lorenzo. ¿Tú sabes cómo se llama el mulo? Masón. La gente, históricamente, la gente decía, cuando sonaban unos tiros, Masón se desaparecía y volvía a aparecer después con todas las alfombras llenas. Masón era inteligente. Masón era inteligente, tú sabes. Se vaya, rajaba, se desaparecía y después venía otra vez de regreso. Pero bueno, aquel 27 de febrero de 1874, la República de Cuba sufrió la pérdida, para mí, del hombre más grande de todo aquel proceso, desde el punto de vista estratégico, militar e ideológico. El hombre que le dio la libertad a los esclavos. El hombre que se preocupó por todos los que no tenían nada. El individuo que fue el síndico de los necesitados. El individuo que creó la filarmónica. El individuo que impartió la cultura al ejército. Todo aquello lo hizo aquel hombre porque los demás no tenían la misma cultura. Ese era el único hombre que de verdad, para mí, tenía el valor de la representación de la República. Con la característica que, si te acuerdas, la Revolución Cubana al principio lo repudió porque era un individuo oligarca con dinero, igual que Francisco Vicente Aguilera. Pero después no le quedó otro remedio que volver a ellos, porque se les acabó los patriotas, porque los patriotas que ellos tenían eran todos ladrones, delincuentes y narcotraficantes. Y como se les acabó, tuvieron que volver a los patriotas de la Revolución del 68. Esa es la historia de esta asquerosidad que tenemos en Cuba ahora. Por supuesto, a él pasó el tiempo y lo enterraron después más tarde en Santa Ifigenia. El tiroteo fue que él le dijeron que venían los enemigos, salió Brígido Verdesia, ese que te estás contando, el cubano, tirándole con unos mauser españoles de aquella época, era una patrulla de 8-9, esto, le tiran los tiros, él le tira con un revólver de su vizcaíno que se parte a la mitad, no podía, por supuesto, con ellos, y él cae por el barranco y muere Carlos Manuel de Céspedes y López del Castillo, en la peor de las condiciones. De ahí para adelante, nunca conoció a sus hijos, para nada, que después nacieron. Y obviamente la República perdió su mejor presidente, el hombre de la Demajagua, el grito de Yara, los principios de aquella famosa revolución
y la interesa. Y con Agramonte perdieron al estratega, al abogado, al constitucionalista, cuya constitución completa de Weimar era anexionista. Y con el tiempo se hicieron prácticamente anexionistas españoles. Por eso todo aquel grupo de todos esos hombres que estoy diciendo que lo acusaron para sacarlo, todos fueron miembros del Pacto de San Juan. Todos le dieron, yo iba a decir otra palabra, todos le dieron los pantalones a los españoles y negociaron el San Juan a espaldas de Maceo y todos los demás, incluyendo Máximo Gómez, que decidió en un momento determinado no seguir aquella lucha. Y cuando Maceo le escribe y le dice, Concho, hemos peleado una guerra por 10 años, no me dejes solo en el campo, y le digo, me voy porque en realidad ya esto no tiene remedio, no creo en esto. Mira, Carlos, la historia, lo que pasa es que tiene sus momentos bonitos, sus momentos tristes. Y uno tiene que verlo no con ansias de crítica ni de odio, sino simplemente con ansias de reflexión, ansia y conocimiento. Ahora, doctor, ahí está el problema nosotros los cubanos. Bueno. Venimos arrastrando todo eso por no conocer la historia. Claro. Claro. Por eso nos pasa ahora lo que nos está pasando. Porque no entendemos la historia de lo que está pasando en el Medio Oriente. Esto es un tormento, Carlos, no. Esto no es nada personal. Esto simplemente que la historia, en general, tiene una serie de datos que son importantes y que muchas veces se nos va de la mente o se nos va de la mano y no podemos controlarlo. Yo te diría que las cosas más importantes que tenemos nosotros es la enseñanza. Pero sobre todo que no se nos olvide nunca qué es lo que pasó, cuál fue la revolución, cuál fue la resolución que hicieron en aquel momento. Pues fueron resoluciones que tenían un valor excepcional, que fue esto... La resolución, primero la de Balfour, que por supuesto son palabras que en realidad corrieron todas las Naciones Unidas. Pero estás hablando del año de 1917, porque esto, las palabras fueron escritas por mucha gente, Carlos. Y se le hicieron al famoso Lord Rothschild, que se le hicieron, como te dije, en noviembre, sí, fue noviembre de 1917. Y el Balfour le dijo a Rothschild, tengo el placer de ofrecerle y darle en este momento a usted, en nombre del gobierno de su majestad, la declaración que apoya las aspiraciones de los judíos sionistas que han sido remitidas al gabinete y aprobadas por él mismo, porque el gobierno de su majestad en aquel momento era favorable al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y que él va a usar sus mejores esfuerzos, sus mejores oficios para facilitar el logro de ese objetivo y que quede claro y entendido que él no va a permitir que nada puede obstaculizar ese fenómeno. Todo aquello siguió caminando, por supuesto. Y aquello fue porque termina la Primera Guerra Mundial. Y obviamente hay que dar espacio a todo el mundo. Pero por eso vino después la famosa carta de 1947, donde Cuba tuvo que votar esto, desgraciadamente. Bueno, no sé, desgraciadamente o con inteligencia en aquel momento. Porque no tiene que ver con esto ahora. Esto es un califato de delincuentes y ladrones. Esto es un califato de terroristas, asesinos. Está montado por los iraníes y por una secta especial que lo que quieren es crear su propio califato y están destruyendo a un pueblo y decapitando a niños en Israel. Son unos asesinos y unos criminales. Estos son terroristas, Carlos. Esto no tiene que ver con el palestino básico, porque cuando lo escribió Ernesto Diego y López Trigo en el año 1947, su carta, que yo te la mandé y que yo la he leído miles de veces, estaba basada única y exclusivamente en que yo no puedo, si tú no has vivido ahí por tantos años, darte la casa de otro para que tú te quedes en ella sin pedirle permiso al otro, donde en realidad está la verdadera convivencia entre un ser humano y otro. Pero fíjate lo que había pasado en el año 17 y fíjate lo que habían determinado los ingleses. Y de nuevo los ingleses, basado en aquella comunicación de Balfour, a importancia de nadie, nada más que de ellos mismos y de su bolsillo, se meten de nuevo con un pueblo que le dijeron que no tenía, que no era un pueblo, que no era, que aquello no era una nación, pero como no va a ser una nación, sino un pueblo. Este era otro pueblo. Son dos pueblos diferentes, pero eran pueblos. Uno era filisteo y el otro era judío, pero eran pueblos. O sea, tú tienes que respetar los pueblos. Pero todo aquello que después se fue subsanando, porque en realidad lo último que hemos podido observar, y esto es una historia larga, claro. Esto no es para discutirla en una sola noche, porque no nos da despacio. Después de todo lo que hemos estado viendo, me doy cuenta que la nación del Islam, dentro del marco de... Porque hay tres grupos, los chiitas, los sunitas y los sunitas. Esto entiendo, porque hay un cuarto que no sabe, hay un cuarto que no tiene nombre, y que en realidad no le dijeron por el nombre que tú quieras. Cuenta la historia y me lo contó a mí un señor árabe, que ese señor se quedó fuera de las nomenclaturas y cuando llegó dijo, bueno, ¿yo qué hago? Entonces digo, mira, coge la primera página de todos los libros que están escritos
y ponle el nombre que tú quieras al grupo tuyo. Entonces, obviamente, no había escrúpulos, pero cuando tú estás mirando que ellos han querido establecer un califato de terror y que están manejados por Irán, a quien este país los ha mantenido, a quien este país le ha dado las armas, a quien este país le ha dado el billete y el dinero. ¿Tú entiendes el por qué está pasando lo que está pasando ahora en este momento? ¿Tú entiendes y puedes razonar por qué este califato, que es un califato de desprecio, que son los de Hamás y que son los Hezbollah y que son en realidad el movimiento más agresivo, por supuesto, de ellos, que desprecian a todo el mundo y que para ellos los infideles hay que arrancar en la cabeza? Están asesinando un pueblo que no tienen por qué. Están asesinando un pueblo que no es la razón. ¿Y es por qué? Es porque ya ellos tenían negocio, vienen negociando hace rato. Está incorrecto las cosas, pero vienen negociando hace rato. Entre Arabia Saudita, acuérdate que ellos tienen representación, todos los árabes tienen representación en la Diputación Hebrea de Israel. Se sientan, hablan allí, piden sus derechos, buscan sus espacios. Todo eso está manejado inteligentemente por, no el grupo, yo no diría que no los ortodoxos, ortodoxos, pero por el grupo moderado. No por el grupo, no por el grupo de Benjamín Netanyahu. Bueno, no es ese el que lo está haciendo. Ese es el que ha hecho todo con respecto a las negociaciones. Este Benjamín. Netanyahu lo tiene ahí, nunca los ha quitado. Al contrario, ahí trabajan 21 mil, 20 mil o 21 mil palestinos que obviamente les es más negocio vivir allí, comer allí y después regresar a su tierra, porque además hacen más dinero. Ahí no pasa nada. Entonces, y tienen entrada y salida. Y tú puedes cruzar. O sea que obviamente ha habido paz. Entendiendo que Jerusalén es neutral por las Naciones Unidas, porque es una ciudad sagrada. Sagrada porque están los judíos, los palestinos, los Sí, ortodoxos, cristianos, católicos. los cristianos, los católicos, está todo el mundo. Entonces, obviamente, una ciudad intocable. Este fue el artículo 181 de las Naciones Unidas. Pero cuando tú miras todo este artículo completo, tú te das cuenta que ellos estaban negociando cada vez más ventajas, cada vez más sitios donde trabajar y cada vez para estar mejor. ¿Qué es lo que produce este odio? ¿Qué es lo que maneja este proceso? Pues mira, Irán, flaco, a quien este país todavía no ha sido capaz de acusarlo. Mira si son cobardes esta gente. Mira si son cobardes. Ante el asesinato de tantos judíos, ante el asesinato y el crimen de todos esos israelitas y de todos esos niños que han matado, este país ha sido incapaz de acusar a Irán personalmente. Todos son excusas. No, no tenemos pruebas. ¿Tú no te das cuenta acá? ¿De dónde salen las armas, Carlos? De Ucrania y de Afganistán. ¿Quién le dio dinero a esta gente, Carlos? Los Estados Unidos. Mira, déjame decirte una cosa. Esto se pone las botas los rusos, que son otros degenerados y son comunistas. Y se van a poner las botas de esto. Están ahí cerquita ya, están en Siria. Ah, por favor. Tú sabes. No, y acaban de ir a México. ¿Y qué le dijeron a México? Te estoy mandando F-30. Te voy mandando los aviones de nosotros. Fíjate. O sea, porque están mandando aviones y también material bélico. Si por casualidad te pasa algo con los Estados Unidos, nosotros no lo vamos a permitir. Este es Putin a Andrés Manuel López Obrador. Que guardó silencio, Obrador, Que sobre guardó los silencio. sucesos, sobre esto de Hamás. Entonces, tanto este famoso califato de terror, porque no es que sean en realidad estos musulmanes. Musulmanes buenos y musulmanes malos, Carlos, como todos. Hay católicos buenos y católicos malos, Carlos, y judíos buenos y católicos. Bueno, los judíos son los dueños del comunismo. Lo crearon y lo funcionaron. ¿Qué te pasa? A ver, doctor, hubo un grupo de judíos que salió hacia Tierra Santa desde Rusia. Hombre, claro que sí, pero eso fue cuando la primera, Segunda Guerra Mundial. Digo, cuando la Primera Guerra Mundial. Ese es el Balfour, Carlos. Ahí Cuando comienza llegaron todo. allí, ya habían judíos y habían palestinos trabajando la tierra y trabajando y viviendo como una hermandad. Porque esa tierra es palestina, eso es de todo el mundo. Eso es para ellos. O sea que no, ya, sí, claro que salieron de la Primera Guerra Mundial. De ahí viene el Tratado de Balfour, que está hablando de los sionistas. Y eso es, ese es el tratado del veneno que montaron con los Rothschild, que son judíos delincuentes que manejan, a ver, la Trilateral, Consejo de Relaciones Exteriores de este país, ¿cómo se llama esto? El grupo de los, el Beldeberes, las decisiones importantes, el globalismo, la Agenda 2030, manejan los socialistas. Bueno, ¿qué vas a Doctor Carlos? ¿Es que la gente no tiene memoria o qué le pasa a la gente? El café con leche, chicharrón y mala memoria. Entonces, tú sabes. Ahí están todos ellos, ahí están todos los banqueros importantes. ¿Quién creó el Partido Comunista en Cuba? Judío, Carlos. ¿Quién partió el Partido Comunista en Rusia? Judío, Carlos.
Pero sin embargo, hay judíos que son empresarios, son decentes, son trabajadores, son banqueros buenos, son científicos, son médicos, son abogados, que han dado a la sociedad, los hay de todos los países del mundo y de todas las religiones, Carlos. Bueno, ¿quién apoyó a Obama? El lobby judío de los Estados Unidos. Ahí lo tienen. Apoyaron al movimiento socialista. Mira, Carlos, tú sabes, esto, como te dije, esto no es una bronca para nosotros. Lo único que podemos decir de todo esto, cuando tú miras el contexto final, lo raspa, es que el manejo histórico no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. El manejo histórico estuvo mal intencionado desde el principio con los ingleses, la corona y el poder económico. Ha sido Inglaterra el peor imperio. Y el papá, por favor. La Inglaterra ha sido declarado, Carlos. Afganistán es producto del Ay, por imperio favor, inglés. claro. La guerra de los opios, ¿se acuerdan? Bueno, Dien Bien Phu. Bien. India, Pakistán, Kashmir. ¿Qué pasa, Carlos? Y todo lo Donde que ha quiera que dejado ellos es un desastre. llegan, donde quiera que ellos llegan, dividen y destruyen. Y se quedan ellos con la mejor parte. Además, Sin son nombres embargo, de misiles. a nosotros, oye, con nosotros negociaron, doctor, no, nos cambiaron por la Florida, ¿no? Claro, A la mitad de obviamente. Cuba, ¿no? Para eso nos querían, Carlos. No era por la guerra con España, ¿eh? Era porque les hacía falta algo y aprovecharon ese momento. 1762 desembarcaron en Cuba. A tomar La Habana. Todavía hay gente que me dice, debimos habernos quedado con los ingleses. Yo digo, concha. O sea, cuando yo digo eso, mira, cuando yo digo esas expresiones, Carlos, yo no las contesto. Porque no sé qué contestar. Prefiero quedarme callado. Estudiar a la persona, observarla y quedarme callado. Doctor, son errores históricos. El problema de los ingleses cuando toman la decisión en el 1947, ¿no? En el 47, que se toma la decisión. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede en el momento para crear un Estado judío y no se crea el Estado palestino? Es la herencia del otro lado, Carlos. Esa es la herencia que viene desde atrás. Esa es la herencia que viene desde la época de Balfour. Eso viene de atrás, Carlos. Eso viene arrastrándose. Como se meten, los ingleses han sido siempre maravillosos para destruir y hacer daño, Carlos. No, sinceramente, a mí no me dan ninguna, a mí no me dan ninguna paz. Y esta gente se maneja mucho parejo. Cuando fueron, y de hecho se meten, esta gente se mete en el sitio que tampoco le corresponde. Porque, por ejemplo, cuando las Malvinas, ¿qué hicieron los americanos? Apoyaron a los ingleses. Es una guerra entre ellos dos. Que tú has metido allí. Margaret Thatcher y Ronald Reagan. No, ahora, última hora, se mete el Líbano en el conflicto. Desde el Líbano Bueno, comienzan los ataques también. porque el Líbano es el que maneja Hezbollah. Ébola. Ahora, doctor, Anthony Blinken viaja urgente para allá. Yo había hablado de Jordania y Anthony Blinken va a Jordania también. Yo creo para evitar que Jordania se sume, porque ya se está sumando Italia, Francia y Alemania a ayudar a Israel. Yo pienso que el mundo árabe no se va a quedar tranquilo. Irán no se va a quedar tranquilo. Ahora, la postura, ¿por usted cree la postura de Arabia Saudita? Pero yo creo que eso va a cambiar. Yo no creo que esa postura va a ser perenne. Ya no es la misma de la que era el otro día. Arabia Saudita no es la misma. La única que está neutral es Egipto, porque acuérdate que esa franja de Gaza tiene comunicación a través de Egipto, una frontera parte de Egipto y la otra parte de Palestina, y por supuesto la franja de Gaza, y por ahí meten las armas, metieron las Por ahí armas. están metiendo las armas por los ¿Cómo es que túneles. entró la cohetería? ¿Cómo es que entró la cohetería a esa parte? Por un lado está el mar y por otro lado está Israel. ¿Por dónde Ahí. metiste eso? Aunque estén neutrales, pertenecen al mundo árabe, doctor, ¿no? ¿Verdad, Claro, musulmán? Carlos. Y Arabia Saudita e Irán se están discutiendo el liderazgo del mundo musulmán. Claro. Eso va a cambiar. ¿Usted piensa que Arabia Saudita va a cambiar la postura de neutralidad con Israel? Y se puede sumar, no va a aceptar Arabia Saudita los bombardeos, no está aceptando los bombardeos a los territorios palestinos. Para nada.
¿Usted piensa que se puede complicar un poco más esto, doctor? Yo calculo, mirándolo ahora, primero que nada, los israelitas no pueden bajar la guardia. No pueden bajarla, ¿eh? No. Tiene que pasar por arriba jamás. Ponerlo como si fuera un campo de pelota. Que sea un parqueo. Un aparcamiento. Tienen que arrastrar, tienen que acabar con todos ellos. Porque son terroristas y asesinos. Esto no es una guerra de Palestina contra Israel. Esto es una guerra de un califato asesino, criminal, manejado por Irán para destruir una nación completa, utilizando de excusa lo que no tienen que utilizar. Dime que utilizaba Fidel para las guerras que hizo, Carlos. ¿Cuál es la razón? Bueno, yo hubiera podido utilizar todos los patriotas, yo hubiera utilizado todos los mártires cubanos para las mentiras. Esto es lo que le pasa a esta gente, también son asesinos y terroristas. Y no podemos olvidar que el grupo Fatah, este de Al-Azhar, era un grupo terrorista, doctor. Porque además Irán, yo pienso también, doctor, que Irán no quiere la solución de un Estado palestino. Irán quiere la desaparición de Israel. Es la que está presionando los para grupos crear un califato. Oye, para crear un califato es una lucha entre Israel. Es una lucha entre Irán y Arabia Saudita. Y la está pagando, y la está pagando el pueblo judío y el pueblo palestino que está en el medio. Pero es entre ellos dos, porque ellos quieren saber quién es el dueño del califato y quién es el dueño de la Meca y quién es el dueño. Oye, Carlos, el dueño del Islam. Y eso es lo que está luchando nuestro amigo de Irán, que nosotros lo pusimos ahí. O sea, quitamos por un lado, quitamos al presidente electo, después quitamos al Shah. Lo votamos por problemas económicos de petróleo y sabidos de qué más, dinero, por supuesto, y pusimos este bobo a Ayatollah Ruhollah Khomeini, al primero. ¿Claro? Ahora, nuestra, y después le dimos todo el dinero y creamos ISIS y le mandamos musulmana, y después destruimos a Irak y después destruimos a Libia. Consecuencias fatales para esa región. Por favor, completa. Y Siria fue un desastre, doctor. Ese era el buffer, por eso había que quitarlo del medio, Carlos Calvo. Con ellos en el medio Irán no se metía. No te engañes. Es verdad. Con Saddam no se metían. Saddam era un individuo incondicional de los americanos, negociaba con ellos y todo. Yo recuerdo. Y que Cuba, no, y lo más bonito, que Cuba fue la que le hizo todas las carreteras a Saddam Hussein. Ahí tienes. Así, porque la historia, además, los grupos de Al-Fatah lo pasaron por Cuba también, ojo con esto. Se entrenaron allá. Claro, con las tropas especiales. Y se practicó la lucha urbana. Sí, muchachos, ahí se entrenó todo el mundo. Se entrenó los de Puerto Rico, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, la FARC, el ELN, los Tupamaros, Sendero Luminoso, los Montoneros, el grupo separatista vasco, la ETA. Esto, oye, se entrenó todo el mundo, Carlos. Cuba fue el sitio de entrenamiento de toda la maldad del mundo. Y lo permitieron. Lo permitieron. A 90 millas. Doctor Gustavo León, increíble. Doctor, quiero agradecerle siempre como tremenda cátedra de universidad con la historia, no solamente de Cuba, sino esta parte ahora de que tenemos que abordarla con más tiempo, doctor. Esto sí que volverlo, porque esto viene desde los tiempos lejanos, Gustavo. Bueno, la historia viene de tiempos lejanos. La maldad y la miseria es reciente. Es reciente. Ahora, doctor, la última pregunta, que yo lo he visto así y lo he abordado así. La inteligencia y la contrainteligencia de Israel falló completamente. Bueno, por favor, se la volaron. ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están los sensores? Los hombres. ¿Dónde están los drones? ¿Dónde está la información? ¿Qué pasó con la Mossad? ¿Qué pasó con la Agencia Central de Inteligencia? ¿Qué pasó con los servicios de inteligencia árabes? O sea, acuérdate. ¿Los ingleses? No, pues, claro. Pero aparte de eso, acuérdate que yo hay una noticia que salió otro día de Egipto. Que le dijo, nosotros le dimos a la Mossad información de que tenía que preocuparse porque esto venía serio. Claro, la gente estaba preparando su pago grande. Claro. No pasa nada. De hecho, gente que estaba en esa zona por donde entraron, se preguntaron, ¿y dónde está el ejército nosotros? ¿Cómo esta gente no está aquí? ¿Dónde se metieron?
¿Sí? ¿Dónde se metieron? De hecho, hay un especialista de inteligencia israelí que está hablando sobre. Y los especialistas de inteligencia, porque esto después que pase, esto va a tener consecuencias para también Netanyahu, para el gobierno de Netanyahu. Muy Bueno. grande, porque ya se están haciendo la pregunta a la comunidad de inteligencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué retiraste a los soldados también de la frontera? Yo Porque creo no que esa había es la primera soldados. pregunta. La primera pregunta es esa, Carlos. Porque si los soldados están en la frontera, esto no se las hace tan fácil. Esa es la primera pregunta. Wow, Pero increíble. después cayeron todos esos cohetes y no atinaron a responder las baterías de defensa anticoheteril. Usted, para mí, lo voy a decir yo, tal vez esto, hubo, ahí pasó algo internamente en Israel muy grave, doctor. Bueno, de hecho, este señor, Benjamín Netanyahu, que iba en picada, que tenía juicio, que lo querían sacar, ahora el tipo se repone, ¿no? Hay veces que se buscan las guerras, hay veces que se sacrifican a los pueblos, doctor, en pos de que un tipo de un grupo de políticos le salga su salga con su agenda, ¿no? Obviamente, Carlos, obviamente. Esto es bien triste lo que está pasando, de verdad que sí. Y esto Hay no tiene, y esto no termina ahora, ¿no? ¿Verdad? Esto no termina pronto, sigue no, en guerra. esto no termina ahora, Carlos. Esto se puede complicar, desgraciadamente. Y se puede complicar porque hay muchas fuerzas externas haciendo daño y haciendo instigación. Y no dudes tú que después de haber utilizado Irán todas las armas norteamericanas para dárselas a estos grupos terroristas, porque son grupos terroristas, que no tienen nomenclatura, son grupos terroristas sin patria, pero son gente que quieren crear un califato de terror, para poner la ley charía, para poder destruir lo que ellos consideran que no es correcto, apedrear a las mujeres, colgar a los homosexuales, matar a la gente, tirarlos de un cuarto piso, matar a los niños que no se ajusten, como lo están haciendo, han decapitado a un niño. ¿Tú te imaginas cosa más tétrica que eso? Coño, y que haya y estos izquierdistas, doctor, no se han, oye, qué cínicos son, no se han pronunciado con fuerza sobre eso, doctor. Es increíble. Y Esto son se tan pone. bobos, y son tan bobos que muchos muchachos, pero fíjate que ellos vinieron a los Estados Unidos y empezaron a adoctrinar en las universidades y ¿Sí? empezaron a trabajar en las universidades. Fíjate la respuesta de los estudiantes de varias universidades Te importantes, digo eso. entre ellas Harvard, que el mismo presidente de Harvard dijo que él no entiende cómo estos muchachos y de escuelas de derecho van a ser esto tan ausentes de consideración y respeto que van a estar con el grupo Hamás. Porque no es el grupo, acuérdate, no es que estén con los palestinos. Los palestinos no tienen esta bronca, no es de los palestinos. No, 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 estos no, no. dirán, estos dirán con jamás. Claro, pero estos muchachos son brutos porque están apoyando a un grupo terrorista y asesino, Carlos. Que lo que hay es que exterminarlos todos para tener paz y quedarnos entonces nada más con Irán, que lo podemos vigilar, pero ahora ¿quién vigila en el Medio Oriente si ya no está Saddam ni el otro? No está el Gaddafi. Los matamos, Carlos, los sacamos, los perseguimos y los matamos y le dejamos la puerta abierta para todo lo que tú estás viendo ahora. Y que Saddam, ¿se acuerda que Saddam Hussein, Hosni Mubarak tenía controlado a los musulmanes? ¿Y a quién puso Obama cuando quita a la hermandad musulmana, doctor? Muchachos. Creada por el mismo, por esta misma gente de aquí, Pero la hermandad claro, musulmana. los americanos crearon, reconocieron y le dieron reconocimiento a estos grupos musulmanes. Le dieron Afganistán a los talibanes, Carlos. Para luchar contra el comunismo, ¿se acuerda? ¿Qué pasa, Carlos? Le dieron a los talibanes Afganistán. Porque estamos dudosos de lo que está pasando. ¿Cuál es el problema? Y el grupo Hamás, una creación también de un general judío, para Correcto. luchar contra el Fatah. Contra Fatah, creo que sí. La historia está ahí, doctor. La historia es seria, mi hermano. Seria y peligrosa. Pues Y cuando se tú le das pone para atrás, la muy peligroso. recoges. Dale, dale. Ahora mismo, doctor, yo pienso que esto no va a ser como otros conflictos anteriores. No. Y se está viendo, porque hay pelea todavía ahí.
Y he visto que los países están mandando a sacar a sus ciudadanos de Israel ya, porque que no tendrán información los equipos de inteligencia de otros países ya. Sí, pero fíjate lo que me llega a mí por aquí. Me dicen que los americanos no han mandado los aviones para evacuar a su gente. No han Y otros mandado los aviones. países los han mandado para evacuarlos. Ya México mandó a la Fuerza Aérea Mexicana a sacar a su. Y este señor dormido. Señor, nada. Que de hecho es un aliado de Irán. Se repite. Un aliado diferente, no un aliado de sangre, pero es un aliado de dinero, de economía y de globalismo. Es un aliado con otra posibilidad. Parte de lo que está sucediendo en la geopolítica del Medio Oriente. Y que yo siento ahorita cuando hablo de los muchachos, doctor, ayer leí algo que me preocupó mucho, cómo han reclutado, y desde hace años los musulmanes han reclutado, los radicales, han reclutado a jóvenes de Europa y de Estados Unidos para que pasen a la fila del radicalismo islámico. Y ahí hay más, en Estados Unidos tenemos más de 3.000 centros islámicos, doctor. Oh, por favor, claro que sí. Y América tiene como 80. 80 ya, puesto por Irán. Son iraníes, Carlos, claro. Puesto por Irán. Esto no, como siempre, Gustavo, lo voy a dar para que descanse. Muchas Adiós. gracias. Dios me lo bendiga mucho. A ti también, Carlos. Un A su abrazo grande. familia, un saludo a su esposa y a todo el mundo en la casa. Serán dados. Cuídense. Un abrazo. El doctor Gustavo León, como siempre. Abrazo para ti. Ahí, gracias, gracias. Amigo, tengo otra foto. Bueno, ya se ha descubierto, y para terminar ya casi, ya se ha descubierto, la gente habla del nuevo Costco de Cuba, no es Costco, ¿ok? Hay que aclarar bien esto, porque hay mucha confusión a partir del Twitter que puso el enviado de CNN en La Habana, que va a este almacén y compra en este almacén. Se llama Diplomarket. El Costco cubano, en manos de un testaferro de régimen, le ponen el Costco porque es parecido al Costco, pero con unos precios abusivos que el pueblo no puede comer. Pero ustedes saben las denuncias que hemos hecho nosotros, las MIPYME, lo que hablamos con Carlos Lorenzo el otro día, aquí con ustedes, y lo dijimos. Y yo hice un análisis basado en los problemas que tiene la nomenclatura cubana, los problemas que hay en Cuba con la nomenclatura cubana, las discusiones que hay en Cuba. Y se acuerdan de ese programa que yo hice, las discusiones por las MIPYMES en la nomenclatura cubana. Pues bueno, el Consejo de Ministros me acaba de dar la razón. El Consejo de Ministros de Cuba me acaba de dar la razón. ¿Qué dice? El Consejo de Ministros que se reunió en Cuba, que lo conté, dice el Consejo de Ministros, el primer ministro Manuel Marrero, afirmó recientemente que su administración examinará anomalías y distorsiones en el naciente sector privado, pues en este proceso de crear las MIPYME y señalar sus actividades siempre existen errores. Dicen ellos, y yo lo abordé, ellos no van a retroceder, pero van a comenzar ¿a qué? Van a comenzar a revisar algunas MIPYME. ¿Por qué? Esto es resultado, fíjense, lo mismo que hablé yo el otro día en la directa, las discusiones de los grupos de poder por las MIPYME, los duros del partido. Pues ahora Marrero empieza a decir que hay que revisar y van a revisar las nuevas empresas MIPYME. Ya ven que tuvimos la razón nosotros cuando hablamos esto de las empresas, de las discusiones en la cúpula gobernante. Ahí está, fajado y ahora a revisar muchas MIPYME. Viene una persecución hacia algunas MIPYME. Y yo me alegro en parte, ¿saben por qué? No es que van a retroceder. El problema real que existe en Cuba con las MIPYME es de ellos. ¿Por qué? Porque las MIPYME, las grandes, como esta que se llama el Diplomarket, que es una entidad privada, con capital extranjero también, diplomático, está en manos de un testaferro del régimen cubano que vive y radica en Miami,
según este reporte periodístico. El supermercado pertenece a la empresa Las Américas TCC Corporation, con sede en Miami, cuyo vicepresidente es Frank Cuspina Medina. Dice esto, dice este informe de 14 y medio, que es un testaferro que está, dice este reporte, que está viviendo en Miami. Es el dueño de Super, se llama Diplomark, es como un Costco. Está aquí en Miami, entre nosotros. Y vienen más, y vienen muchas más cosas. Y vienen muchas más cosas todavía. ¿Por qué? Porque La Habana, Cuba, no de ahora, entiendan algo. Y tenemos que entender todo algo. Esto no es de ahora con López Callega, el difunto López Callega. Esto no es de ahora que la gente le han dado el valor que no tiene Raúl Guillermo el Cangrejo. No, no, recuerden, este hombre, Raúl Guillermo el Cangrejo, la gente le pone en los títulos el dueño de esto, el dueño de lo otro. No, 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 no. Él no es el dueño de nada. Él simplemente es un heredero de la más de la familia Castro Espín. Porque además son millonarios, porque recuerden que ellos reciben acciones de una ronera súper importante a nivel mundial. De ron más importante a nivel mundial. Ellos cogen acciones de esa ronera y tienen sus cuentas en el país de Perú. Los Castro Espín hace muchos años. Hace muchos años cobran millones de dólares los Castro Espín. Son ricos de abolengo. Vilma Espín. No Raúl. Vilma Espín es rica de abolengo. Pero aquí se baja. No es el Cangrejo. No es López Calleja, que era mucho lo, ahora la gente que los militares de la FARC, ¿no? Esto no viene de ahora. Castro creó con el grupo MC, antiguo grupo MC, un esquema financiero en el exterior para captar divisas. Para captar divisas. Y él se plantó en Canadá, en los Estados Unidos. Se entrenan a personas en Cuba para trabajar en el sistema del Medicaid. Se entrena personal para trabajar en el sistema de Medicaid. Enfermeras que vienen, están un tiempo aquí y se regresan a Cuba. ¿Por dónde sacan el dinero? ¿Por un país amigo de los Estados Unidos? ¿Socio comercial de los Estados Unidos? La República de Canadá. La República. Por Canadá sale todo el dinero de las compras online y después va a los bancos de La Habana, Cuba. En el tiempo del MC se abrían cuentas por minutos en Canadá, en Panamá, en diferentes lugares, en las islas del Caribe. Esto no es de ahora con los militares cubanos, esto que están ahora que ustedes ven. Esto se creó con Tony de la Guardia, con el grupo MC. Se creó una mafia para obtener divisas a los Estados Unidos. ¿Y desde cuándo viene esto? Porque esto no es de ahora. No estamos lidiando, estamos lidiando con esto, estando más Mascamosa vivo, estando los duros, duros del exilio vivo. Han lidiado con esto. Tenemos que sacar cuenta que ha sucedido realmente la profundidad del beneficio que ha traído el castrismo. ¿Tú quieres ver qué ha traído el castrismo? Sigue la ruta del dinero. Sigue la ruta del dinero en Miami y te darás cuenta los que se han beneficiado con el castrismo. El castrismo es una industria. Y esa industria se plantó en Miami. Desde Miami, a través de Panamá, se mandaba piezas para centrales azucareros en Cuba. Se compraban en Miami. Se creó un grupo, no de ahora. Vamos, te estoy hablando de a principio, cuando se abren los almacenes Berro. De ahí creo que por ahí cerca está el Diplomarker este por Berro. Desde que se abren los almacenes Berro. Cuando se abren los almacenes de Roa en La Habana, la Corporación Cime, al frente al coronel Bencomo, que tiene un hermano, una prima muy destacada en las redes sociales, el coronel Bencomo,
Este señor y la corporación Cine crea un grupo de testaferros en los Estados Unidos, en diferentes ciudades, principalmente en Los Ángeles. Y esta gente, su misión, ¿cuál era? Abastecer a las tiendas panamericanas con compras en Los Ángeles. Venían los contenedores de China, de Taiwán. Se compraban los contenedores de ropa y se enviaban vía Panamá. Y vía Panamá entraban a Cuba, a los almacenes Berroa. Se creó un esquema financiero gigantesco la dictadura cubana. Estamos hablando de la década de los 90. Y eran más de un testaferro que le sirvió al castrismo. ¿Para qué? Para financiar a la dictadura cubana. Esto no es López Calleja. López Calleja en sí desgracia el modelo económico que tenían ellos. Lo que existe en Cuba, más allá de que no tienen dinero, que el embargo, ha sido que las luchas internas de los que ellos despojaron, que ya tenían las conexiones a nivel internacional, porque esto era una mafia que tenía todo organizado, bien organizado. Y han tenido que rescatar un país que se llama República Dominicana. Ahí han establecido la nueva ruta conectada con el mercado norteamericano. Por ahí sacan productos de Cuba, lo meten en Dominicana, le ponen una etiqueta. ¿Por qué? Porque ellos han establecido en Dominicana empresas dominicanas manejadas por cubanos que compran en los Estados Unidos, tienen distribuidoras de productos en Dominicana y abastecen a Cuba y venden a diferentes países del Caribe. Estos nuevos empresarios que están radicándose en República Dominicana. Y estas empresas que están en República Dominicana ya están dadas de alta en la Cámara de Comercio de Dominicana como empresas dominicanas, dueños cubanos, que no le hicieron el estudio los dominicanos de dónde salió el dinero, cómo estás plantado ahí, quién tú eres. Y un estudio de estos tipos tienen cuenta en bancos dominicanos y en bancos de comercio exterior dominicano para poder comprar en los Estados Unidos. Y meten productos cubanos en los Estados Unidos. ¿Con qué? Con las marcas de sus empresas dominicanas, que son atendidas por Cuba. Es que la dictadura se ha burlado completamente de todos nosotros. Y la dictadura establece contactos y negocios con hoteles en República Dominicana. Ahora, los cubanos, muchos vamos de Estados Unidos a los hoteles de la dictadura en República Dominicana. No, yo me imagino que hasta, hay veces que hasta le damos publicidad para que nosotros invitemos a la familia nuestra de Cuba para encontrarnos en República Dominicana. Oye, el mejor negocio del mundo. Cubanacán tiene negocios con hoteles en República Dominicana. Venezuela tiene negocios en República Dominicana. La dictadura se ha burlado de nosotros y se sigue burlando de nosotros. Y no dude, y lo vuelvo a decir, que por ahí hay algunos influencers que estén dándole publicidad a hoteles de la dictadura cubana en República Dominicana. Y estamos alimentando desde aquí a la dictadura cubana. Porque yo lo dije bien claro, la dictadura no se va a dejar quitar el mercado de que tú vayas a República Dominicana y no vayas a Cuba y te lleva a la familia a disfrutar la República Dominicana. No. Eso no existe, eso no va a existir nunca. Lo que pasa es que como la dictadura sabe que nos gusta el billete. ¿Cómo tú debilitas a un grupo de combatientes? Trabaja el dinero. Y por ahí mata ideología. Entonces llega el momento que es un negocio para un grupito mantener a la dictadura. Porque la dictadura mantiene o es justificación para yo tener dinero aquí. Porque si mañana se cae la dictadura, ¿ustedes saben cuánto desempleo hay en Miami? Muchísimo desempleo. Porque ha sido una fuente
inagotable de financiera. Y los mismos americanos crean la estructura de ayuda para tumbar a Castro, le dan dinero a los grupos anticastristas, pero también le dan dinero a los grupos procastristas. Y entonces grupos procastristas y grupos anticastristas coinciden en una organización en Latinoamérica que es financiada por el USAID o por la NIE. Castristas y anticastristas son mantenidos por el mismo sistema. Y así, no sé qué, porque así cogen los procastristas y cogen los anticastristas. Y se conforma un entramado financiero que cuando tú miras, dices, a mí lo que yo quiero es que siga la dictadura cubana. Eso, ¿por qué? Cuando yo veo las cosas que pasan, yo digo, claro, no nos cansamos de que la dictadura se burle. Porque yo pienso, oye, que la dictadura le coja a los opositores llamadas por teléfono. Yo digo, después les ponga o el Guerrero o el noticiero cubano. Yo digo, caballero, pero ¿qué es esto? ¿Cuántas llamadas coge la dictadura cubana? No es de ahora, desde hace años. ¿Por qué? Porque yo pienso que lo hacen con el objetivo de que no se acabe nunca aquello, de que se mantenga aquello. Porque eso te da retiro, te da buenas casas, te da carro, que no, celulares que no paga porque lo pones a la oficina, gasolina que no paga porque lo pones para las gestiones políticas, viajes en primera clase, en hoteles en Europa, en América Latina. ¿Por qué? Porque eso es para combatir a la dictadura cubana. Ese dinero que te dan es para combatir a la dictadura cubana. ¿Y cómo tú lo justificas? Me voy a sentar en el Parlamento Centroamericano, me voy a sentar en el Parlamento Suramericano, en el Parlatino. No, me siento con dos o tres parlamentarios, traigo a dos o tres parlamentarios europeos a una reunión, les pago a estos parlamentarios porque tengo que pagarle por su viaje o tengo que pagarle por oratoria para justificar el billete. Porque como son grandes, si tú no te acabas todo, mire cómo se maneja lo grande. Porque el sistema americano, no te vayas a creer que por ir por el by the book, hay veces que falla también. Si a ti te dan $600,000, $1,000,000 para gastar en un año para tu organización de 10 personas, $1,000,000 para tu organización aquí de 10 personas. Y tú dices y coges firmas que tiene grupos en Cuba, que tú vas a ayudar a los grupos en Cuba, que tienes tantos presos, tanta gente. Y tú dices que vas a mandar no sé cuántos dólares para allá. Te sobran al fin de año, antes que vuelvan a renovarse el contrato con el gobierno americano, con la institución que te da el dinero. Si tú no te has gastado ese dinero, tienes que gastártelo rápido. Tienes que gastártelo rápido. Porque si no, el año que viene te dan menos dinero. Así funciona lo grande. El dinero que le dan a las escuelas en los Estados Unidos también. Las direcciones tienen, las escuelas tienen un monto de dinero. Si no se lo gastan, le dan el año que viene menos dinero. Entonces las escuelas crean actividades, almuerzo con los padres, pum, pam, pam. ¿Para qué? Para justificar el dinero que se va ante el gobierno. Y así funciona. Los grandes, tú tienes que justificarlo. ¿Y qué? Y tienes que gastarlo. Porque si tú no gastas el dinero que te dan este año, el año que viene te dan menos viaje, menos carro rentado, menos gasolina, menos teléfono. Entonces vemos organizaciones familiares donde está el primo, el cuñado, el hermano, la prima, todo el mundo trabaja. Vemos por allá por Washington organizaciones, por Nueva York organizaciones para patineta, para que en Cuba patineta. Vemos una organización que le dan no sé cuántos miles de dólares para el Museo Vigía de Hemingway en La Habana. Y eso lo tiene el Ministerio de Cultura, y porque hay que darle, y se va a tumbar la dictadura, pues eso no hay que darle. Porque alguien presentó un gran así, alguien presentó que la lucha se podía tumbar con patineta. Vamos a darle $600,000 a Carlos Calvo, porque Carlos Calvo va a destruir un poco de patineta en Cuba, jóvenes, porque eso va a tumbar a la dictadura. Y así nomás, y así vamos, hasta que ya tú sabes, eso no se va a acabar nunca la dictadura. No se va a acabar así la dictadura.
Y miren lo que hemos arrastrado en la historia, como dice León. Los sesudos, fajados, el ego, mi grupo, ¿quién mató a Carlos? ¿Quién acabó con el mundo? Agramonte, el Camagüeyano, Agramonte y su gente. Porque no quería, Agramonte, no quería que nadie superara a Camagüey. Entonces Agramonte le hizo la mala al tipo, que fíjese, si es tan, fue tan jodido que la revolución se jode cuando quitan a Carlos Manuel de Céspedes, porque hay un dicho que dice que yo prefiero, hay gente que prefiere sacarse un ojo para verte ciego. Y así hemos estado los cubanos. Llegó el Balbú y nos puso a parir a todos por la diferencia. Y estamos en el exilio fajado. A ver quién es el grupo que más sobresale. Así estamos nosotros aquí. A ver quién es el grupo que más sobresale. Y ahí van. Y hemos desplazado al exilio histórico, a los exilios viejitos, están desplazados para darle salida a otro tipo de exiliados con otra mecánica, con jeans rotos, muy bonitas, muy bonitos, muy pulcros. Y ahora es el nuevo estilo de la lucha y los viejitos se olvidaron de ellos ya. Y ahora hay nuevas organizaciones. Y va a pasar así hasta que el pueblo cubano quiera. Hasta que el pueblo cubano quiera, porque si es por nosotros, de aquí, no, eso no cuadra. Yo cuando Boris Sancho hizo esa investigación, Boris Sancho recibió ataque hasta de José Daniel Ferrer, igual que un servidor, porque puso a Boris y habló eso. Y me dijo José Daniel Ferrer que yo era del G2. No cogí lucha con Ferrer. Porque yo sé que Ferrer, tantas torturas, tanto tiempo estando preso, se le puede zafar una tuerca. ¿Me entiendes? Y yo lo respeto porque está preso ahí. Pero ¿cuánto es el grupo de Ferrer? ¿Qué puede justificar tanto dinero para Lupaco cuando Lupaco no tiene a nadie, solamente a la mujer de Ferrer? Si vas para Fanto, si vas para el otro, vas para el otro, no hay nadie en Cuba. Las damas de blanco son historia. Una vez a Berta Soler no la sacaron en quinta vez, porque yo pienso que hacen las cosas para que se burle de nosotros el grupo cubano. Hace años Berta Soler en el parque, en un parque en Quinta Avenida. La que no venga a marchar no coge java. La que no venga a marchar no coge los dólares, los 30 dólares o la java. Y quedaba Berta Soler a las damas de blanco. Patas de gallina. Esas denuncias que están ahí. ¿Y qué hizo Berta Soler después que se murió la verdadera, la auténtica? Se desintegró el grupo La Dama de Blanco y entraron en chisme, el brete, en lo que es el cubaneo. Y se jodió el grupo de La Dama de Blanco. Y es historia. La dictadura lo hizo, lo planeó y lo jodió. Y fractura los grupos. Y va a ser así, cuando sale uno, voy a salir yo porque este está sobresaliendo, voy a salir yo, mi grupo. Y él lo ha hecho por 64 años. Y ahora hay mucho más dinero para eso. Entonces coinciden estos terroristas de Cuba. Hay personas desde los Estados Unidos que pretenden engañarnos en que van a hacer negocio con una dictadura comunista de corte militar. Tú no puedes hacer negocio con una dictadura si tú no tienes la autorización de esta dictadura corrupta, culpable de todo el desastre. Ustedes están haciendo negocio con una dictadura corrupta que está puesta en la lista de patrocinadores del terrorismo, pero no, Carlos, no importa si el gobierno americano autoriza a que ahora tú mandes tarjetas de crédito para el Diplomark. Tarjetas de crédito de bancos norteamericanos. Ciudadanos y residentes aquí van a un país patrocinador del terrorismo. Y nosotros nos creemos, y tengo que volverlo a decir, porque a nosotros nos alimentan en las redes, en la televisión, en la radio. ¡Qué rico, patrocinador! ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Quién va a Irán? Verá si tú puedes ir a Irán. Mira, a ver si un americano puede ir fácil a Corea del Norte, o un coreano que se fuga
de Kim Jong-un este, a ver si puede regresar al año y un día de Corea del Sur a Corea del Norte. No, no, no. Ahí sí hay verdaderamente un Estado de verdad que sí se los come de verdad. O sea, la dictadura que dice, tú te vas y tú vienes, y los Estados Unidos te permite, entra, sale, entra, sale. Ahí está. En la historia, el hombre que entró con un salvoconducto español a ver a Carlos Manuel de Céspedes. ¿Para qué? Para convencer a Carlos Manuel de Céspedes que la mujer se fuera al exilio. ¿Y qué hace la dictadura cubana? Convence a la familia para que todo el mundo se vaya al exilio. Es el mismo método. Son los mismos métodos. Es el mismo modus operandi. Es el mismo modus operandi que hizo España. Y que este tipo fue un traidor, lo entregó a Carlos Manuel de Céspedes. Tal vez lo entregó, como dice León. O tal vez no lo entregó. Pero entró con un salvoconducto español, autorizado por los españoles, para que fuera a ver a Carlos Manuel de Céspedes. Para que se rindiera y terminara la guerra. ¿Quién mató a Carlos Manuel de Céspedes? Un cubano igual que él. ¿Quién mata a la gente aquí? ¿Quién te quiere matar el carácter, liquidar el carácter? Un cubano igual que tú. Un cubano o varios cubanos que se sienten por encima de todos nosotros. Y si tú no haces lo que dicen ellos, te quita Agramonte. Agramonte. Ahí está. Quieren liquidarte el carácter cuando tú no entras por ahí. Así que esa es mi opinión, la mía, la de Carlos Carlos. Las MIPYMES, algunas, hoy lo digo, algunas van a ir abajo. Porque si no parten el pastel con los duros del partido, están jodidos. Algunas van a ir abajo. Hoy apúntenlo, que eso viene. Y en Cuba lo que existe hoy es una política de choque de su gobierno contra su pueblo. Yo voy a analizar las dos oportunidades perdidas de la dictadura cubana. La del 59 y la de ahora. Dos oportunidades que hemos perdido. Por una sola manera de pensar. Por los caprichos de un grupo de bandidos y delincuentes. Gracias a todos ustedes, amigos. Gracias. Quería cerrar con esto. Ahí tenemos al doctor René Cabrera, nuestro amigo doctor René Cabrera, con su clínica en Miami, 305-596-0322. Si usted quiere sentirse mejor, verse con una sonrisa bella, diseño de sonrisa con el doctor René Cabrera. Si usted quiere arreglar sus líneas de expresiones también, ahí le pueden hacer los procedimientos y va a salir con una sonrisa bella y mucho más joven desde la oficina en la clínica de nuestro amigo el doctor René Cabrera. Si tiene problemas con su crédito, ahí también se lo va a resolver el equipo del doctor René Cabrera. 305-596-0322. Y han ido algunos de aquí y han salido satisfactoriamente de las oficinas de nuestro amigo, el doctor René Cabrera, que pronto otra vez, a ver si lo puedo volver a tener por aquí con nosotros. Recuerden, aquí tenemos a nuestro amigo también, un patriota, un héroe. Capitán Ernesto Borges, libertad también para Ernesto Borges, se lo merece. 24 años, la metían en el hueco, se está quedando ciego, se murió su madre, su padre está viejo, prácticamente ya no puede ver. Ernesto Borges, capitán Ernesto Borges, abandonado por el gobierno de Barack Hussein Obama. Tenía que ser intercambiado Ernesto Borges por los 5 espías y no lo hizo porque el general Alejandro Castro Espín no le dio la gana. Y Obama cedió a las peticiones del general Alejandro Castro. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para todo Cuba. Oye, gracias a todos ustedes y nos vemos. Cuídense mucho. Buenas noches. Dios los bendiga. Posiblemente nos veamos la próxima semana. Un abrazo en la distancia a todos ustedes. Cuídense mucho. Dios los bendiga.